Nacional de Puno. Tengan ustedes nuevamente la bienvenida para dar inicio a este segundo ciclo, a esta segunda fecha, a este seminario virtual. Contamos ya con la presencia de nuestro primer ponente. Está con nosotros el biólogo Hazel Quispe. Es egresado de la Universidad Nacional del Altiplano, ecólogo, especialista en conservación y desarrollo sostenible, con más de 6 años de experiencia en proyectos de investigación y conservación en el Perú, Costa Rica, Colombia y Panamá. Actualmente es consultor socioambiental en Estratégica Perú y coordinador general de proyectos en Natural Way. Damos la bienvenida al biólogo Hazel Quispe, quien nos va a brindar hoy información sobre la ecología de la rana gigante del lago Titicaca. Adelante, biólogo Hazel. Lo invitamos a que pueda compartir su pantalla, por favor. Recordarles también que tenemos un espacio de 25 minutos para que pueda desarrollar su presentación e inmediatamente iniciaremos un ciclo de preguntas, para lo cual invitamos a nuestro público asistente a realizar sus preguntas a través del chat o tal vez también a través de los comentarios que puedan vertir en la red social Facebook, evento que está siendo transmitido a través del Facebook oficial de la Universidad Nacional del Altiplano. Muchas gracias. Adelante, biólogo Hazel. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve correctamente. Bueno, entonces, primero agradecer a la Facultad de Ciencias Biológicas, agradecer a la universidad y a los organizadores de este evento por darme la invitación para presentar algo sobre la rana gigante y algunas investigaciones y las apreciaciones sociales que se tiene sobre esta especie. Y bueno, empecemos, ¿no? Bueno, gracias por la presentación también. Como ya me presentaron, mi nombre es Hazel Quispe y principalmente soy egresado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Entonces, primero vamos al tema que yo voy a tocar ahora, es ecología de la rana gigante del lago Titicaca. Y bueno, primero vamos a ver acerca de un contexto general acerca de este tipo de grupo de especies, ¿no? Que son los anfibios. Luego vamos a tocar un poco el tema de qué se sabe hasta ahora de la rana gigante, qué se sabe acerca de otro grupo que se llama telmatobios y cómo es que esta rana interactúa con la sociedad, ¿no? Primero, para entrar en contexto, vamos a hablar acerca de los anfibios. Como les decía, este grupo amplio de animales se caracteriza por algo muy importante, ¿no? que se distribuyen en dos hábitats. En el planeta entero podemos decir que tenemos dos hábitats, ¿no? O sea, tenemos el hábitat que es la tierra, el aire, que es un hábitat superficial, y tenemos otro hábitat muy grande que es el agua, ya sea el agua salada o agua dulce, ¿no? Que es el hábitat subacuático. Entonces, se puede decir que tenemos como que dos pequeños mundos dentro de nuestro planeta, ¿no? Y este grupo de anfibios comparte estos dos mundos, ¿no? O sea, necesitan de estos dos mundos, son parte de cada uno de ellos y se desarrollan en cada uno de ellos, ¿no? Y necesitan de cada uno de ellos, ¿no? Como ya lo vamos a ver más adelante. En este grupo de especies que es de clase anfibias, este otro subgrupo que es de órdenes, que contiene tres órdenes, y que, bueno, uno de ellos es la gimnofiona, las anuras y las caudatas, ¿no? Y como comúnmente los conocemos, las caudatas son las salamandras o tritones, los anuras son los sapos o ranas, ¿no? Las gimnofionas son especies un poco subevolucionadas, que no presentan patas, ni tampoco presentan, que todavía presentan cola, pero se desarrollan en tierra, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de algunas características principales de los anfibios para entrar en contexto, y uno de ellos es la piel. En la piel de los anfibios podemos decir que tiene una epidermis delgada que desarrolla ictisis, que significa muda. Eso quiere decir que los anfibios mudan, ¿no? Mudan cada cierto tiempo toda su piel, ¿no? Todo este órgano que se llama piel de su cuerpo,
y también presentan dermatofagia, ¿no? Que quiere decir que cada vez que mudan esto, ellos se la comen, ¿no? Se comen su piel, que no es nada raro, ¿no? Porque también los humanos comemos partes de nuestra piel, ¿no? Cuando tenemos desprendimientos de las uñas, cosas así, solemos tener este tipo de comportamiento, ¿no? Otra cosa es también que presentan una piel semipermeable, ¿no? Que quiere decir que entre su piel y el órgano interno, o mejor dicho, todo el cuerpo del animal, o se presenta un tipo de intercambio, ¿no? Ya sea gaseoso y también de líquidos, ¿no? Como pueden ver en la imagen. El intercambio gaseoso se da más que todo a nivel de vasos, de vasos sanguíneos, ¿no? Y bueno, otra característica muy importante de los anfibios es esto, ¿no? Lo que estamos viendo en la imagen, que se llama metamorfosis, ¿no? Que en sí significa que presenta cambios extremos, que en el primer ciclo de vida de un anfibio, por ejemplo, son los huevos, ¿no? Son huevos que son depositados en cuerpos de agua, huevos ciertamente en cuerpos de agua que necesitan agua para poder desarrollarse, y estos huevos eclosionan y generan una larva. Entonces las larvas son ciertamente muy parecidas a los peces, ¿no? Porque tienen branquias y tienen este sistema de tener solo una cola, ¿no? Pero veamos que cómo es tan cambiante su biología, toda su fisiología, que pasan de tener branquias que prácticamente respiraban bajo el agua a tener pulmones, ¿no? Y a depender del aire, ¿no? Entonces pasa este cambio muy grande que se llama metamorfosis, de salir del agua allá al otro mundo, como les decía desde un inicio, ¿no? Salir del mundo subacuático y ahora pasar al otro mundo que ya es de aire y tierra, ¿no? Entonces son este grupo de animales, son extremadamente maravillosos por presentar todo este tipo de cambios. Y a la vez, cambios también estos animales presentan diferentes características entre sus especies, ¿no? Por ejemplo, una característica de esta especie, que es de un grupo de una familia que se llama Cetrolenia, es que presentan la parte dorsal muy transparente, ¿no? O sea, la piel es transparente, prácticamente podemos ver sus huesos, podemos ver su sistema sanguíneo, sus corazones, su corazón, y podemos ver incluso sus vísceras y todo eso, ¿no? Bueno, también se presentan en este grupo otras especies, como esta rana, ¿no? Que inspiró, por ejemplo, a Star Wars, ¿no? Esta película tan famosa que conocemos. Tienen bastantes tamaños, formas, colores y todo eso, ¿no? Una curiosidad también acerca de los anfibios fue que este año, el 2021, un grupo de científicos descubrieron una nueva especie de rana en Ecuador, que es de esta familia de Pristimantides. Le pusieron, ¿no? El nombre de esta banda, que se llama Led Zeppelin, a la especie que descubrieron, ¿no? Y la especie ahora se llama Pristimantis et cetera. Entonces es algo también muy curioso, ¿no? Que pasa a menudo. Bueno, no pasa a menudo, sino que a veces pasa, ¿no? Depende de los científicos que descubran también las especies. Entonces, bueno, ya que hemos visto características generales de esta especie, podemos ver que también, así como tienen una piel muy permeable, como les decía, que intercambia oxígeno, también fluidos, líquidos, que necesitan agua para vivir, necesitan la tierra también para poder cumplir su ciclo y todo esto. Son muy vulnerables, ¿no? Son muy, muy vulnerables. Y en el grupo de animales, así, a nivel general, la UICN los categoriza a este grupo como que el grupo más amenazado a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en la tabla que el grupo de anfibios tiene el 41% de especies bajo amenaza, ¿no? O sea, bajo amenazas de extinción. Comparado a mamíferos, que solo tienen un 26%, y otros tipos de plantas, aves, bueno, tiburones y rayas, quizá corales y cosas así, ¿no? Esta actualización de la lista roja, ciertamente, que mide el nivel de probabilidad de extinción de una especie, se va actualizando cada cierto tiempo, ¿no? Y este dato, por ejemplo, fue de este año, ¿no? Del 2021. Recuerdo que hace 2 años actualizaron la lista roja y los anfibios presentaban solo un 39% de sus especies en peligro de extinguirse, ¿no? O en alguna amenaza de extinción. Pero ahora este año ya subió a 41, ¿no? Entonces,
vemos que así como son tan diversos, son tan cambiantes, son tan quizá muy coloridos, llamativos y todo eso, también son muy vulnerables, ¿no? Y es el grupo más que presenta más vulnerabilidad y presenta más riesgo de extinción en todo el grupo de animales que tenemos, ¿no? En el planeta Tierra. Bueno, llegando a nuestra especie enfoque, que es la rana gigante Titicaca, dentro de este grupo de anfibios de los anuros, encontramos la familia Telmatoide, ¿no? Esa familia Telmatoide se caracteriza por ser denominadas ranas acuáticas, ¿no? O sea que son completamente acuáticas, o sea, todo su ciclo de vida pasa en el agua, ¿no? También se las denomina water frogs en inglés. Se presenta en estos cuatro países, mejor dicho, al rango de estos cinco países, desde Ecuador, ¿no? Desde Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Y bueno, se acostumbran o les gusta mucho a este grupo de animales el frío, ¿no? El agua fría. Entonces, siempre están en altitudes más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Restringido siempre en la cadena de los Andes. Dentro de esos ecosistemas, donde más los podemos encontrar, son tres, se engloban en tres, ¿no? Uno, que es el primero que pueden ver a la izquierda, es esto de los valles, ¿no? Los valles que tenemos, valles quizá en Arequipa, en Cusco y en estos sitios, ¿no? Otro ecosistema son los bosques nubosos o los bosques nublados, ¿no? Son bosques de altura, donde se presentan así riachuelos y pequeños pozas y este tipo de pozas, este tipo de cuerpos de agua muy pequeños. Ahí también se presentan este tipo de grupo de anfibios, y también en las lagunas, lagos altoandinos y humedales altoandinos, ¿no? Como el lago Titicaca, ya sea el lago Arapa, o algunos bofedales, como decían, algunos humedales en las zonas altoandinas. Entonces, básicamente se presentan en estos tres. Para tener una idea mejor de su distribución, acá podemos verlo en el mapa. Como les decía, va desde Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y siempre limitado en esta área, ¿no? Esta área altitudinal, ¿no? De la cadena de los Andes. Ciertamente, como les decía, que este grupo de animales son muy restringidos, tienen una distribución muy restringida, por el hecho de que necesitan cuerpos de agua para vivir, ¿no? Entonces, una especie de este grupo de animales no puede irse de un cuerpo de agua a otro, ¿no? Si no tiene un riachuelo por donde ir, ¿no? Entonces, gracias a esta característica es que hay mucha especialidad en estas especies. A lo que voy es a que en cada valle se podría encontrar una especie nueva, ¿no? En cada, quizá, un riachuelo puede existir una especie nueva, ¿no? Entonces, hay mucho por investigar, mucho por saber todavía sobre estas especies, que ciertamente no sabemos mucho, pero falta mucha investigación, ¿no? Como sabemos, a nivel altitudinal, en Puno mismo, existen muchos bofedales, ¿no? Donde quizá no se haya investigado, quizá haya un Telmatobius, un anfibio de estos bajo el agua, pero nosotros ni cuenta nos damos, ¿no? Porque ciertamente nuestro hábitat, nuestra costumbre no es estar metiendo la mano bajo el agua o buscando cosas bajo el agua, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por descubrir de esta familia grande de anfibios. Y bueno, hasta ahora se ha descrito 63 especies. Bueno, el 2016 se inscribió una más, entonces ya habría 64 especies, algo así. Creo que también ahora algunos colegas, algunos amigos que conozco que trabajan con este grupo de anfibios están descubriendo muchas más especies, ¿no? Como les decía. Y bueno, una característica importante es que de toda su distribución de estos anfibios, de este grupo de Telmatobius, el Perú es el país donde se encuentra más diversidad de este grupo, ¿no? De las 63 especies, encontramos 27 especies en Perú. Como les decía, próximamente quizá haya más. Bueno, en algunos telmatobios icónicos que tenemos a nivel mundial, tenemos este telmatobius niger, que
que es de distribución ecuatoriana de Ecuador, pero ya se cree que está extinta, ¿no? Como les decía, son de distribución muy restringida, quizás solo puedan estar ubicadas en una sola laguna, y si esa laguna se contamina o desaparece, entonces la especie ya desapareció, ¿no? Se cree que esta especie pueda estar extinta, no, no se sabe ciertamente, pero ya hace muchos años que no las encuentran. Y bueno, del otro lado, viendo el otro lado del panorama, tenemos el Thelmatobius yuracare, que es una especie de Bolivia, que se le conoce, es una rana muy famosa, que se le conoce como la rana Romeo, ¿no? Que estuvo sola como 20 años, aproximadamente 20 años en un acuario, solo una especie, ¿no? Que no se encontraba a su pareja. Ya posiblemente iba a estar extinta esta especie, pero gracias a fondos, gracias a esta conexión que hicieron entre esta especie que se llama Romeo y que estaba en busca de Julieta, ¿no? Gracias a esta acción de buscar a su especie, bueno, científicos y amigos y colegas de Bolivia recaudaron bastantes fondos para poder ir a buscar su pareja, ¿no? Y ciertamente la encontraron el año pasado, ¿no? Uno de los artífices más grandes también de esta historia, Romeo y Julieta, es Leonardo DiCaprio, ¿no? Él fue uno de los fundadores, fue uno de los que patrocinó estas expediciones y también donó dinero para poder salvar esta especie, ¿no? En Bolivia. Bueno, otra especie icónica, más bien acá ahora en Perú, es esta rana gigante de Junín, ¿no? Thelmatobius macrostomus. Esta rana de Junín es muy, muy grande. Si ven en la foto, este es un renacuajo, ¿no? Es una larva de la rana y es casi toda la palma de tu mano, ¿no? Imagínate, es un renacuajo muy, muy grande. Entonces, imagínate cómo son los adultos, ¿no? Son muy, muy grandes también. Bueno, igual, para salvar esta especie, amigos y colegas de la organización Rana están haciendo muchas acciones, ¿no? Bueno, entonces ahora ya entramos a lo que es nuestra especie, que es Thelmatobius culius, ¿no? Sabemos que la denominan rana gigante de la Titicaca, en inglés Titicaca Water Frog, y en aymara le dicen caira, ¿no? Una de las características importantes es que es completamente acuática, como ya les decía, este grupo de Thelmatobius. Es endémica la Titicaca, ¿no? Que se encuentra solo en la cuenca de la Titicaca y en algunas lagunas adyacentes a este lago, ¿no? Está distribuido desde aguas poco profundas, desde 0.5 podemos decir, y ya Cousteau en una de sus expediciones en la Titicaca encontró individuos adultos a 100 metros bajo el agua, ¿no? Entonces, es una especie muy, muy importante para el lago Titicaca. Como les decía, solo se encuentra en este lago y, bueno, está categorizada en peligro de extinción, ¿no? Por la UICN. Quiere decir que ya está muy, muy próximo a quizás extinguirse, ¿no? No, no querramos eso. Bueno, como les decía, en cuanto a su distribución, la encontramos, como se ve en la imagen, en el lago, en algunas lagunas adyacentes. Bueno, se alimentan de afipos, caracoles, lo que comúnmente es en el ámbito científico se le denomina macroinvertebrados, y los adultos se alimentan de peces, ¿no? Bueno, también cumplen una función de que son alimento, ¿no? Ciertamente conocemos de que los huevos y las larvas de estos se depositan en zonas muy someras, o sea, quiero decir en zonas muy poco profundas, donde son alimento ya sea de aves, de otros peces, ¿no? De otros peces nativos, cosa que cumplen una función en el ecosistema, ¿no? Son alimento y también se alimentan de ciertas cosas, ¿no? Y son controladores biológicos. Bueno, otra característica importante de esta especie es que también tiene uso costumbrista, ¿no? Ese uso ya lo vamos a ver más adelante, que tiene un uso ya sea en el altiplano y también lo usan en otras ciudades, ¿no? Un uso quizá un poco malo, o bien, un uso muy malo, ¿no? Y una de las características más importantes de esta especie que la separa de todas, se puede decir de todos los thelmatobios y de todos los anfibios, es su piel, ¿no? Como pueden ver en la fotografía, tiene mucha piel. Entonces, la evolución dice que en el lago Titicaca existe muy bajo oxígeno, ¿no? Muy bajo oxígeno disuelto, así como en el aire, ¿no? Entonces, en el agua también existe muy bajo oxígeno, y como las ranas
Ciertamente no utilizan los pulmones y solo utilizan la piel para respirar, para hacer este intercambio gaseoso. Evolucionaron y crearon más piel por la deficiencia de oxígeno que existe en el agua, ¿no? Entonces, a más piel pueden respirar mejor, ¿no? Esta es una característica importante de esta especie, ¿no? Y como ciertamente, como les decía, que son completamente acuáticas, siempre están bajo el agua, nunca salen, ni cuando, o sea, los huevos están bajo el agua, las larvas están bajo el agua, juveniles bajo el agua, adultos bajo el agua, y todo su ciclo biológico es bajo el agua. Entonces, y como respiran por la piel, son muy buenos bioindicadores, ¿no? A lo que voy es a que son muy buenos, son especies que donde las vemos, podemos decir que el agua tiene una buena calidad, ¿no? Bueno, también otra característica importante de la rana es que se le denomina rana gigante de la Titicaca, ¿no? Entonces es porque es muy grande, ¿no? Entonces, había expediciones como de Jacques Cousteau que encontró ranas de hasta 1 kilogramo, de medidas muy grandes, pero actualmente entre colegas y científicos con los que estamos compitiendo son los de Junín, ¿no? Como les decía, la rana de Junín, y como ya habían visto, este renacuajo de Junín en la palma de una mano, en la fotografía que les mostré, bueno, aquí les presento el adulto, ¿no? En el lado izquierdo está el adulto, que tiene un SBL, que bueno, el SBL es la medida desde el hocico hasta la cloaca, bueno, el cuerpo, solamente el cuerpo, no las patas, ni esto, ni los brazos, ni nada de esto. Entonces, en este SBL, ya este año, en el 2021, hace un par de meses, más que hace un par de meses, ¿no? Se describió un individuo, ¿no? De la rana de Junín con un SBL de 15.9 centímetros, ¿no? Bueno, nosotros estamos considerados como la rana acuática más grande del mundo, porque de la arriba en el 2005, o sea, lo caracterizó así porque él encontró individuos de hasta 13.8 centímetros, ¿no? De SBL, que es del cuerpo. Pero hasta ese entonces no había individuos más grandes que la rana gigante del Titicaca, ¿no? Por eso era que estaba catalogada como la rana gigante o la rana acuática más grande del mundo, ¿no? Pero ahorita estamos en una controversia, ¿no? Con esta publicación de Sinch que salió este año, como les decía, como que nos está queriendo desplazar, ¿no? En este título que tenemos de la rana acuática más grande del mundo, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿no? Justo en octubre nosotros con mi organización tenemos una expedición a unas lagunas altoandinas donde nos dijeron que hay ranas del Titicaca mucho más grandes, ¿no? Entonces vamos a ir ahí, tratar de encontrar las más grandes que podamos y tratar de vencer pues esta rana gigante Junín, ¿no? Entonces, ¿qué más sabemos acerca de esta especie, ¿no? De la rana gigante del Titicaca, ¿no? La verdad se sabe muy poco, no se sabe mucho, porque como les decía, su hábitat es muy restringido, son completamente acuáticas y estudiarlas en su hábitat es muy complicado, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente dónde viven, no sabemos exactamente la población que tiene el lago Titicaca, no sabemos sus actividades que realizan, cuándo son su época de reproducción, no sabemos de manera muy superficial esto, ¿no? Que se reproduce, que no tiene una época de reproducción exclusiva, sino que se reproduce en todo el año, pero nos falta mucha investigación para saber ciertamente si esto es cierto, ¿no? No sabemos si las poblaciones están saludables, porque también se ha encontrado evidencia de quitridiomicosis cutánea, que es la enfermedad de quitrido que está afectando a anfibios de todo el mundo, e incluso está desapareciendo especies, ¿no? O sea, ya se ha registrado esta enfermedad aquí en el lago Titicaca, pero no sabemos en qué sitios está, en qué sitios no está, no sabemos si las ranas pueden afrontar esta enfermedad o no, no sabemos cuáles son sus tamaños reales, como les decía, ¿no? Imagínense que ya Cousteau encontró una rana a 100 metros bajo el agua, ¿no? Entonces, hay una teoría que se tiene de que las ranas más grandes están a más profundidad, ¿no? Entonces, no sabemos ciertamente hasta cuánto mide. En una de las expediciones que nosotros hicimos por la isla Soto, los pobladores nos contaron que sacaron ranas de hasta 2 kilogramos, ¿no? Imagínense, es quizá un tamaño demasiado grande, pero ellos nos decían que sí era cierto, ¿no? Ellos, que para ellos era una rana muy gigante de 2 kilogramos, que la sacaron en sus redes en zonas de pesca de 40 metros de profundidad.
Y bueno, hay muchas, muchas teorías que aún no sabemos, ¿no? Y que necesitamos saber, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? La calidad del ecosistema, en qué sitio se encuentra, cómo están esos sitios donde se encuentran, si hay plantas, no hay plantas, si hay disponibilidad de alimento, no, si hay depredadores o no. No sabemos mucho de estas cosas, ¿no? Entonces, falta mucho por saber de esta especie. Y bueno, también una de estas cosas es de que la humanidad en sí está quizá no está muy enfocado en lo que es el lago Titicaca o debajo o lo que sucede bajo el agua, ¿no? Solo como un ejemplo para poner y ver esta, lo que les digo, es de que, por ejemplo, la humanidad sabía, por ejemplo, la humanidad sabemos que llegó a la Luna en 1969, y la humanidad sabía más acerca de la Luna que del propio lago Titicaca, ¿no? En ese año, porque el primer buceo en el lago Titicaca, o sea, la primera vez que un hombre vio bajo el lago, bajo el agua, bajo el lago Titicaca, y se sumergió en sus aguas fue en ese mismo año, ¿no? Entonces, y fue Jacques Cousteau, ¿no? Este francés muy famoso. Entonces, imagínense, ¿no? Para llegar a la Luna sabíamos mucho más, estábamos más entusiasmados quizá en llegar a la Luna y todo esto como, claro, un gran paso para nosotros. Pero ciertamente no tenemos esa visión, ¿no? Del lago Titicaca, de querer saber más allá de lo que hay, ¿no? Siempre lo vemos como de una manera superficial, solo a pasear un rato y solo eso, ¿no? No vemos, así que bajo el agua es otro mundo, ¿no? Es un mundo muy inexplorado hasta ahora, ¿no? Y entonces, por todas esas características del lago, como les decía, de la humanidad en sí, de falta de estudios y todo esto, la Organización Natural Huella, la cual ahorita yo estoy representando en esta ponencia, creamos un proyecto para la conservación de especies únicas del lago Titicaca, ¿no? Que ya lo venimos ejecutando desde 2017. Y bueno, con muchos aliados, ya sean de Perú y bueno, del extranjero, venimos haciendo varias investigaciones, ¿no? Ya sea en la rana gigante Titicaca, como es que queremos estandarizar metodologías, queremos saber sus tamaños poblacionales, su distribución, queremos saber sus tamaños, cómo es que sus aspectos físicos, si prefieren un hábitat o no, y cosas así, ¿no? Entonces, esa fue nuestro primer proyecto. También tenemos otro proyecto del zambullido de Titicaca, ¿no? En el que estamos en la primera fase, estamos definiendo zonas, haciendo monitoreos, estudiando sus tamaños poblacionales, sus amenazas y todo eso, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a las especies, ¿no? De la Titicaca. Pero volviendo a la especie de la Titicaca, a la especie de la rana gigante, es que vayamos a entender esto, ¿no? Como les decía, que sabemos muy poco acerca de esta especie. ¿Qué pasó hasta el 2002? Por ejemplo, hasta el 2002 creíamos que había más de 10 subespecies en el lago Titicaca, como pueden ver aquí, ¿no? Nutelmatodus culius, Nutelmatodus y así, ¿no? Y dentro de estos incluso había muchos más, ¿no? Había como 10 subespecies que se creían que estaban distribuidas en el lago Titicaca. Pero en el 2012 hizo una investigación un poco más profunda de alencimas, y este autor Benavides en el año 2002 categoriza que todas estas especies y subespecies son solo una, ¿no? Que es la Thelmatobius culius, ¿no? Y hasta ahorita no se sabe si hay más o no hay más, ¿no? Ciertamente la tecnología ha aumentado, ¿no? Ahora ya hay evaluaciones genéticas muy, mucho más profundas, que justamente también es lo que estamos haciendo ahora. Y gracias a, junto con otras organizaciones como Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, ¿no? Vamos a hacer una evaluación genética de las poblaciones de la rana gigante para realmente ahora saber qué especies tenemos en el lago Titicaca, ¿no? Ahora sí realmente vamos a saber esto, ¿no? Gracias también al fondo del PNUD y fondos del Ministerio del Ambiente de Perú y el Ministerio del Ambiente y Agua de Bolivia, ¿no? El MAIA. Entonces, este es uno de los proyectos muy importantes que ya de aquí al año ya podríamos tener resultados, como les decía, de saber realmente qué especie tenemos o cuántas subespecies, o si tenemos más de una especie, más de un Thelmatobius culius. Entonces, primero partimos de ahí, ¿no? No sabemos ni realmente qué especie tenemos o cuántas especies tenemos, ¿no? Otra característica, o mejor dicho, otro de los que nos falta saber mucho es acerca de los
de los estudios, ¿no? Y eso les decía por falta de investigación, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en este cuadro, estas son todas las investigaciones que se han dado in situ, o sea, quiero decir que se ha dado en el agua, que se ha dado en el hábitat del lago Titicaca. Y bueno, tenemos en Perú, si pueden ver, aquí es donde dice país, en Perú se hizo una investigación en el año 2002, y de ahí nos damos un gran salto hasta el año 2019, ¿no? En el que volvemos a hacer una investigación y volvemos a tener resultados reales de una buena investigación, ¿no? Entonces, miren toda esta deficiencia de años que no ha habido. En Bolivia ha habido muchos más esfuerzos de investigación, muchas más publicaciones de esto, pero no ha habido como que una metodología en la que podamos comparar, ¿no? O sea, si un investigador mide cierta cosa de diferente manera que otro, entonces esos datos no se pueden comparar, ¿no? No podemos decir que uno está mejor que el otro, ni nada de esto. Entonces, actualmente no se tiene una metodología definida para el monitoreo o estudios poblacionales in situ, ¿no? No tenemos una metodología definida, pero también ya lo estamos haciendo con aliados de Bolivia, estamos desarrollando esta metodología y ya la estamos aplicando también. Bueno, ha habido, como se ve en el cuadro, ha habido varios esfuerzos que intentan estimar la población o, ¿no?, la densidad de la especie en todo el lago Titicaca, pero no son confiables, ¿no? Porque no se puede en sí extrapolar un estudio que hayas hecho quizá imagínense en la bahía de Puno, ¿no? No podemos extrapolarlo a nivel de todo el lago, porque el lago, bajo el agua, como les decía, es que es otro mundo, existe zonas quizá de totora, existe zonas donde hay arena, existe zonas donde hay rocas, existe zonas mixtas, ¿no?, donde hay roca y arena, hay zonas donde hay pango, hay zonas muy bajo, muy que no tienen mucha profundidad, ¿no?, muy someras, o hay zonas que son muy profundas, ¿no?, de hasta más de 200 metros, ¿no? Entonces, falta mucho para saber realmente cuánto es la abundancia o cuántos de estos individuos hay en el agua, ¿no? Para esto nosotros estamos haciendo para estudiar a la rana en su hábitat, nosotros hacemos lo que es el buceo, ¿no? Hacemos dos tipos de buceos y ya hemos practicado una metodología con buceo con tanque, ¿no? Entonces hacemos el buceo que es el buceo libre o buceo a pulmón, donde evaluamos zonas solo hasta 6 o 7 metros de profundidad, ¿no? Esto es por seguridad de las personas que lo hacen, ¿no? Y bueno, con buceo con tanque, que hicimos también, lo hacemos hasta zonas de hasta 20 metros de profundidad, ¿no? Pero igual, o sea, para investigar esta especie, como les decía, que es completamente acuática, se necesitan muchos equipos, ¿no? Se necesitan muchos equipos, se necesita mucho presupuesto, y que ciertamente falta, ¿no? Falta, y que son muy caros, ¿no? Una de nuestras metodologías que estamos estandarizando con aliados de Bolivia, es esto que se llama transectos lineales subacuáticos. Así es como se ve nuestra metodología bajo el agua, que es una línea subacuática que está en el fondo del agua, y nosotros vamos por ahí, ¿no? Contando, capturando individuos, viendo las amenazas que hay ahí, viendo su distribución y todo eso, ¿no? Esta metodología de transectos lineales, primero, es muy utilizada para evaluar anfibios, ¿no?, en tierra, por ejemplo, en bosques, ¿no?, en la selva, ¿no? Es muy utilizada, muy estandarizada a nivel mundial, y los transectos subacuáticos son muy utilizados también en zonas de arrecifes y zonas de corales, ¿no? Yo los utilicé cuando trabajé en Panamá. Entonces, estamos combinando estas dos metodologías y nos está dando buenos resultados, ¿no?, para tener buenos resultados y poder difundir esto, ¿no?, y tener resultados en conjunto con Bolivia, como les decía, ¿no? Bueno, uno de nuestros primeros resultados, como les decía, que publicamos en el 2019, es esta, y que es muy importante mostrarla ahorita, es esto, ¿no?, de que evaluamos 13 zonas alrededor del lago Titicaca y que en solo 6 zonas encontramos individuos, ¿no? Imagínense, es menos de la mitad, ¿no? O sea, que en 7 zonas, cuando fuimos y buceamos, no había absolutamente nada, ¿no? O sea, se podría decir que no había vida, ¿no? Había zonas muy tristes, en serio, que las plantas estaban putrefactas, muertas y todo esto. Pero habían en estas 6 zonas, al menos encontramos un individuo en una de ellas, ¿no?
prácticamente es así como hacemos la inmersión subacuática. Entramos hasta el sustrato, porque ahí se encuentran las ranas, siempre están en el fondo del agua, sentadas o moviéndose. Como ven aquí, ¿no? Aquí hay una ranita en la esquina, y bueno, ahí la estamos tomando algunas fotos. Y bueno, también uno de nuestros resultados lo presentamos el año pasado en este Congreso Norteamericano de Conservación Biológica, ¿no? Cualquiera de estos dos están públicos, lo pueden buscar y simplemente lo van a encontrar, ¿no?, en el internet, si quieren más información acerca de los resultados que tenemos. Bueno, ahora viendo el factor social, tenemos esto, ¿no?, que es algo muy impactante, pero que pasa, ¿no?, y pasa hasta ahora. Como les decía, había usos sociales, hay usos que la humanidad le da a esta rana, ¿no? Y una de ellas, y una mala práctica, es esto, ¿no?, de hacer jugos para ranas, ¿no? Que ciertamente actualmente se da, creo que todavía se da en Juliaca, en Puno, la verdad, no, ya no veo mucho, pero me dicen que todavía se da, en Juliaca se da, pero es algo muy curioso de que en ciudades más lejanas se da más, ¿no?, como en Tarma, en Cusco y en Lima, ¿no?, que hay mucho más de esta práctica. Y cuando hay demanda y hay personas que consumen este jugo y todo esto, entonces quiere decir que siempre va a haber personas que van a extraer ranas del lago y la van a sacar y la destinan al tráfico ilegal. Entonces, hablamos de la sociedad, la rana, consumo. Entonces, este consumo es una costumbre. Nosotros realmente nos hemos preguntado muchas veces nosotros de esto. Y ya con varias expediciones que hemos hecho, comunidades y todo esto, llegamos a saber de que esto de consumir ranas en un jugo no es una costumbre, ¿no? Cuando nosotros preguntamos a las comunidades que vamos y trabajamos con ellos, si ellos consumen ranas en jugos, pues ellos lo primero que hacen es reírse de esta costumbre, porque ellos no tienen licuadora, ¿no? Entonces, imagínense, si no tienen licuadora, mucho menos van a conocer que es un jugo, ¿no? Y menos sus papás, sus abuelos de ellos, menos conocían que es un jugo de rana. Pero sí hay una costumbre, ¿no? Hay una costumbre que todavía se hace en algunas comunidades que viven alrededor de la otra, que es el llamado de lluvia, ¿no? Este documental lo describimos ciertamente gracias a un cineasta que se llama Jeff Richard, que este cineasta llevó para ver esta problemática de la rana y describió parte del ritual de lluvia, ¿no?, del llamado de lluvia de la rana gigante que utilizaban las comunidades para llamar lluvia, ¿no? Ciertamente este ritual, que sí es muy antiguo, utilizan unos individuos para asegurar su siembra, ¿no? O sea, ellos lo hacen en temporada entre los meses de octubre y noviembre para asegurar la siembra, ¿no? O sea, cuando ellos van a empezar a sembrar, para que la rana llame de cierta manera, es lluvia, ¿no? Y poder tener cosecha a futuro. Entonces, este cineasta Jeff Richard nos ayudó mucho, describió esta costumbre y también, bueno, tiene muchos logros, ¿no?, en su carrera, como que es el año 2020 ganó el Oscar, ¿no?, con otro documental, pero bueno, ahora podemos decir que La Rana Gigante es un actor de alguien premiado con el Oscar, ¿no? O sea, ya estamos tomando el nombre de la rana mucho más en serio. Bueno, hay otras cosas que no son tan... Le vamos a agradecer que pueda concluir en un minuto. Estamos ya con... Sí, ya estoy para terminar. Gracias. Hay otra cosa también que hablamos de las ranas y cómo la sociedad las afecta. Y es bueno esto, ¿no?, que existe a nivel mundial a veces concursos o como este, que es el top 10 de las criaturas más feas del mundo, ¿no?, las más desgraciadas, las más feas o las que tienen menos llamativo o menos, son menos bonitas, ¿no? Y la rana gigante, bueno, en el año pasado, este año mejor dicho, ocupó el segundo lugar, ¿no? Entonces, de cierta manera, en cómo ve la sociedad esta especie, es muy, se puede decir, muy triste, ¿no? Bueno, para ya concluir, hablamos de que nosotros tenemos un ecosistema, ¿no?, un lago Titicaca, y tenemos componentes como este, ¿no? Como les decía, hay ranas, hay peces, hay plantas, hay componentes físicos y biológicos, ¿no?
pero no entendemos de que cada componente tiene una función en ese ecosistema, ¿no? Cada componente es como un engranaje en un sistema. Entonces, necesitamos de esta especie, necesitamos de muchas especies para que todo el ecosistema pueda sobrevivir, ¿no? Ya sea la Titicaca, ¿no? Bueno, y para terminar, queda esto, ¿no? Queda que una rana, por ejemplo, como les decía, y como lo ve la sociedad, que pueda decir, ¿no? Que es difícil sobrevivir en un mundo donde todos odian esta especie. Para esto, nosotros hemos hecho una convocatoria de que cualquier persona puede sumarse a nuestras expediciones haciendo buceo en el lago Titicaca y conociendo este mundo subacuático, ¿no? Que es muy diferente y que no se practica en el lago, ¿no? Entonces, si hay algunas personas que quieran hacerlo, nosotros siempre hacemos llamado, hacemos en nuestras redes y todo esto, ¿no? Y bueno, la información siempre la encuentran en nuestras redes, y nuestras redes siempre está como Natural Way Perú, ya sea en Facebook, en Instagram. Bueno, ya, y sería todo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación y la información tan importante que nos ha brindado el biólogo Jaciel Quispe Coila, representante de Natural Way en Perú. A continuación, vamos a presentar ya nuestra segunda exposición. Le vamos a agradecer, por favor, biólogo Jaciel, que pueda justamente dejar de compartir su pantalla. Gracias. Vamos a presentar a nuestro segundo ponente. Está con nosotros ya el biólogo Willy Maldonado. Willy Maldonado tiene grado de doctor en ciencias. Actualmente trabaja en la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre, WCS Perú. Es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano. Ha sido y se ha desempeñado profesionalmente también como guardaparque voluntario en el Parque Nacional del Manu y la Reserva Nacional de Paracas. Actualmente realiza investigaciones en búsqueda del oso de anteojos o el oso andino. Entonces, le vamos a dar la bienvenida al doctor Willy Maldonado para que nos pueda presentar la información que nos ha traído hoy en este primer seminario virtual de investigaciones en ecología y medio ambiente. Adelante, doctor Willy. Si podría compartir su pantalla, por favor, de manera completa para que se pueda visualizar mejor su presentación, se lo vamos a agradecer. Hola, hola a todos, gracias. Bien, buenas tardes. No sé si pueden ver la pantalla completa. No está completa, ¿la puede compartir nuevamente de repente de forma para compartir pantalla completa para que se pueda visualizar mejor? ¿Ahí? Y si también podría prender su cámara, también le vamos a agradecer y dar la bienvenida otra vez. Ok. Creo que ahí se ve. Bien, voy a intentar compartir otra vez para que... ¿Se ve la pantalla completa? No, la visualizamos igual, pero podemos dar inicio en todo caso. Ok, a ver. ¿Ahí? No, se sigue visualizando de la misma manera. Qué raro. Tendría que dejar de compartir y luego volver a compartir pantalla en modo de pantalla completa. Ok, voy a detener esto. A ver, mientras esperamos la pantalla de la siguiente ponencia, recordarles a todas las personas que nos están viendo en este momento que estamos en el primer seminario virtual de investigaciones en ecología y medio ambiente, evento organizado por conmemorar los 47 años de la Facultad de Ciencias Biológicas en coordinación con la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Puno. Doctor Willy, ahora sí, ya se ve de forma correcta. ¿Puede usted iniciar? Gracias. Tengo 20 minutos, ¿verdad? 25 minutos le vamos a dar y después podemos pasar a una ronda de preguntas. Y también agradecerles a todos los asistentes a que puedan formular sus preguntas a través del Facebook o a través de la plataforma Meet. Gracias. Bien, ok, gracias. Un saludo a la Facultad de Biología por este nuevo aniversario. Gracias por la invitación y me pidieron dar una charla sobre la ecología del oso andino y es en estas
próximas láminas voy a presentar información que se tiene, que no se tiene, pero espero que sea información suficiente. Entonces, el oso andino, pues, es uno de los mamíferos menos conocidos, más discretos y misteriosos, y tiene aproximadamente 3 millones de años en nuestro planeta, ¿no? Ahí en la foto ustedes pueden observar cómo es el oso andino, es de color negro. Hay una distribución que les voy a comentar a continuación, pero creo que es importante siempre tener este aspecto cultural, la relación entre el hombre, la naturaleza y los componentes, porque parte de esos miles de años que el oso andino vive en nuestro territorio, pues en muchas de las culturas se lo conoce al oso andino como un ser místico, un ser que está muy compenetrado con las culturas. Y hay una historia muy común en todo el ámbito donde se distribuye, que es, le conocen como el cucu, que es un ser mitad hombre y mitad oso. Hay una leyenda muy divulgada, que es que este cucu se enamoró de una pastora, la cautiva por muchos años, y entre esta relación nació un hijo y creció en la cueva donde el cucu tenía a su esposa. Ella le pedía ser liberada, pero nunca pudo darse hasta que su hijo finalmente mató a su padre y los dos escaparon, llegaron a donde vivían y el oso, su hijo, tenía una fuerza descomunal que nadie podía controlar, ¿no? Entonces hay esta relación entre los animales y las poblaciones y las culturas. Y una de estas es, por ejemplo, el cucu. Pero ya yendo desde la leyenda, digamos, a la realidad, el oso andino, todos sabemos que tiene un nombre científico, Stremaculus ornatus. En inglés también es llamado the Ambird o Spectacular Bird. En castellano lo conocemos como el oso de anteojos, el oso andino, el oso sudamericano. El oso frontino también en países como Venezuela. En quechua, el ucumari, cucu, yuracmate o pucamati. En aymara, sí es el cucucho. Y en otras lenguas también son denominados ucumari, cucus. En fin, hay muchas partes donde está el oso y lo llaman de diferente forma. Pero ¿dónde se distribuye? Las manchas que ustedes ven en el mapa es más o menos la distribución. Está en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y se descubrió recientemente al norte de Argentina. Esa sería la distribución, digamos, teórica. Hay muchos aspectos que están haciendo que en muchas zonas está desapareciendo. Entonces, hay poblaciones que también han sido descubiertas recientemente. Pero este mapa es un ejemplo de más o menos dónde está su distribución del oso andino. Pero la pregunta es, ¿qué se sabe del oso andino y qué se desconoce del oso andino? Hace algunos años el oso andino era totalmente un misterio y a partir de que ya se pudieron instalar cámaras trampa o esos radios collares que se ponen algunos osos, ya hemos tenido información importante y las imágenes que ustedes ven ahí son esas imágenes de cámara trampa, pero lo que se desconoce es, por ejemplo, el comportamiento que tiene este oso andino en toda la distribución. No es igual, es muy diferente la población del oso entre Perú, Bolivia, al oso andino que está en el norte, entre Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Cuál es la dinámica poblacional que tiene? Esa respuesta, por ejemplo, al cambio climático, a las variaciones climáticas que se presentan en su hábitat, y esas variaciones están influenciando en su comportamiento y en esos patrones de ocupación, dinámica poblacional. Y también cómo se mueve entre las áreas ocupadas por el hombre, porque recordemos que
nosotros estamos ocupando el hábitat de muchas otras especies y también estamos ocupando el área del oso andino. Entonces, ¿cuáles son esos patrones de movimiento que está teniendo en esas áreas dominadas por actividades humanas, ¿no? Entonces, es un poco las cosas que se desconocen, que son importantes, por ejemplo, para tomar buenas decisiones, ¿no? Pero una de las, digamos, imágenes de cámaras trampa es lo que, es una de las, vamos a prender acá. Entonces, vean, esto es un video corto del oso andino y esta información nos permite tener información de cómo es, por ejemplo, el cuidado, ciertamente de la madre, pero el cuidado de la parental hacia sus cachorros, ¿no? Y este aprendizaje que van teniendo, que va transmitiendo la madre osa a los cachorros, ¿no? Entonces, las imágenes que de cámaras trampas son valiosísimas para tener conocimiento de lo que es el comportamiento del oso andino en la época reproductiva, en la época de alimentación, etc., ¿no? Entonces, esta información sí es muy valiosa para los que vamos siguiendo a los andinos. Entonces, ¿qué también sabemos del oso andino? Es cómo diferenciamos. Y aquí lo que ustedes pueden ver hacia este lado es las manchas en el rostro y esos son como patrones, igual que como si tuvieran un DNI, ¿no? Entonces, esos patrones que tienen en el rostro lo podemos identificar y cada oso a través de sus manchas es diferente al resto, ¿no? Y ya en imágenes, por ejemplo, tenemos acá a cuatro osos que vean. Aquí es, y por eso se les decía ojo de anteojos, porque formaba las manchas una especie de anteojos. Pero lo que sabemos ahora que en el norte, por ejemplo, en Ecuador, Colombia, Venezuela, no son manchas en su rostro que sean una forma de anteojos. Entonces, por eso dejamos de llamarlo oso de anteojos y ahora es oso andino, ¿no? Entonces, todos los osos siempre tienen un patrón de manchas diferentes y por eso es básicamente que se distingue uno del otro, ¿no? Entonces, esa también es información valiosa que empezó a reconocerse, identificarse como un patrón a través de las cámaras trampa. Y, por supuesto, también este es un oso andino, ¿no? Es un oso dorado que fue descubierto hace algunos años. Este es un oso andino, pero que lo que pasó es, lo llamaron el oso dorado porque fue fotografiado en una comunidad campesina de Corolla en la región de Amazonas, ¿no? No es albinismo, lo que sí es una especie de, el término correcto es leucismo, que sí es una particularidad genética, porque algunos osos, bueno, en todas las especies siempre hay un gen recesivo que hace que sea diferente las características morfológicas, ¿no? Y esto es lo que hizo que el pelaje del oso andino sea de otro color, el color dorado, ¿no? Que en muchas especies se da, por ejemplo, en plumas, en aves, pero también en otras especies como el jaguar. Hace poco descubrieron, sino fotografiaron a un tamandúa de color blanco. Entonces, lo otro es que sabemos dónde vive, por dónde se mueve, ¿no? Lo que sabemos en Perú es que está presente desde los bosques secos al norte del Perú, más o menos 200 metros sobre el nivel del mar, pero también en los bosques montanos, que son los bosques nublados, en todo el rango de distribución del oso. Sabemos que está en el páramo del Ecuador,
también en esta, este ecosistema grande que son pajonales, que son los más altos, por ejemplo, hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar, pero también se han registrado bosques en bosques tropicales. Hay un registro de oso andino al interior de Bahuaja Sonene, por ejemplo, ¿no? En el Perú se ha registrado hasta los 4.750 metros sobre el nivel del mar. Pero un poco conociendo dónde vive, por ejemplo, esta foto es de los bosques secos al norte del Perú. Sabemos que está también entre la transición de los pajonales hacia el bosque montano. Ahí hay una fotografía que muestra la comida preferida por el oso, que son siempre las bromelias, estas especies de piñas, que es uno de los principales alimentos del oso andino. Sabemos que está también en los bosques nublados. Siempre prefiere estar arriba de los árboles porque es una de las habilidades que tiene el oso andino. En lugares donde hay árboles grandes, posiblemente los podamos ver sobre ellos, ¿no? También en la parte de Bolivia, hacia el norte y centro de Bolivia, también el área de pajonales es muy común. Ahí también se está registrando al oso de anteojos, al oso andino. En el páramo de Ecuador, esta es una fotografía del páramo de Ecuador, de algunas áreas protegidas que tienen allá. Entonces, también está en este tipo de ecosistema. Y también ya en la parte más hacia abajo de los ecosistemas, en la parte de selva alta, selva baja, en la selva tropical. Que también sabemos es que, por ejemplo, sabemos que las hembras a los 3 años ya son capaces de reproducirse y a los 4 años por lo general ya tienen cachorros, ¿no? Y por lo general es de 1 a 3 crías o 3 cachorros que la hembra normalmente mantiene, ¿no? Normalmente se ve entre 1 a 2 cachorros. Que también sabemos es que la hembra por lo general tiene el periodo de fecundación, dura 8 meses y luego esto puede retrasarse porque a veces en escasez de alimento ya la aparición de la cría puede demorar, ¿no? Y las crías normalmente nacen con un peso de 500 gramos, son bien chiquititas, ¿no? Que también sabemos que hacen sus nidos en los árboles, sobre todo hacen encames, así se les llama, en los árboles altos. Ahí construyen sus nidos con ramas y el material que encuentren. Hacen una plataforma, pero sobre todo para protegerse de los pumas y, por supuesto, de la población humana, ¿no? Que más adelante les voy a presentar información y por qué los osos también hacen sus nidos o encames en las partes altas de los nidos. Sabemos que las crías, ya cuando tienen 1 mes, ya pueden seguir a la madre y ya a los 3 meses van siguiendo a las madres. Ahí es un espacio de aprendizaje. La madre les enseña a los cachorros todo lo que deberían conocer para sobrevivir. Y con ese aprendizaje, a la edad de 1 año, ya deberían independizarse porque la madre nuevamente entra en celo. Y lo que pasa es que si es que él logra reproducirse con otro macho, probablemente mate a la cría. Y por eso que al 1 año, sobre todo los machos ya se independizan, ¿no? Entonces, hay algo que es muy importante, que creo que es, lo he puesto acá porque es importante saberlo. Hay otras más, pero ¿cuál es el rol? Es un rol determinante que tiene el oso andino en la regeneración natural de los bosques nublados, los bosques montanos, o en el área de distribución. Se alimenta de alrededor de 76 especies diferentes de plantas. Es un montón de especies de las que se alimenta. Son plantas, pero también consume insectos. Su preferencia sobre todo es bromelias, la piña, pero por eso se le conoce al oso jardinero del bosque,
Porque, ¿qué pasaría si es que el oso se extingue? Probablemente estos bosques serían pobres y también terminarían extinguiéndose, porque el rol diseminador, como vemos ahí acá en esta fotografía, cuando consume, por supuesto, esas semillas que consume, finalmente las dispersa por el bosque y crecen nuevamente las especies. Pero ese es el rol fundamental del oso andino. Si hay extinciones locales, probablemente todos estos bosques dejarían de existir, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los roles más importantes que he puesto en esta presentación. Tiene otros más, pero creo que es uno de los más importantes. Entonces, ahora repasemos un poco lo que son las amenazas, ¿no? Si bien es cierto, antes era cazado por la grasa que tenía el oso y esta se utilizaba para medicina tradicional, pues la amenaza actual en este momento es la que está afectando su territorio, porque se está reduciendo, se está fragmentando por actividades que también son muy conocidas, que son actividades ganaderas, son actividades agrícolas y, por supuesto, de actividades mineras en algunas partes más y en otras menos. Pero estas actividades están afectando gravemente a su hábitat, a su alimentación y a todo sus patrones de movimiento, como les explicaba hace un momento, ¿no? Y en la foto pueden ver, es una foto reciente de hace unas semanas, un incendio forestal en una de las comunidades en Cuyo Cuyo, en Cuyo Cuyo y Sandia, donde por supuesto en las partes altas está el oso andino, ¿no? Entonces, estas actividades, estos incendios forestales son provocados por la misma población. A veces prenden para quemar hierba y esto se les escapa de las manos y terminan en un incendio forestal. Imágenes como estas son repetidas casi todos los años, no solo en Puno, sino en todas partes, ¿no? ¿Qué otras amenazas hay? Más o menos lo que una osa necesita son 16.000 hectáreas donde moverse para satisfacer sus necesidades alimenticias, ¿no? Pero ahora, con todas esas actividades, tiene que recorrer mucho más allá y ahí enfrenta esos conflictos con la población humana. Y por supuesto, ahora tiene que recorrer mucho más allá. Y esta foto ejemplifica un poco lo que les menciono, ¿no? La osa está intentando cruzar la carretera con su cría porque necesita buscar alimento para no morirse. Y esto también es algo que impacta en menor grado, pero también impacta en la población de los osos, ¿no? Las construcciones de vías también impacta en el hábitat, que no es una fragmentación grande, pero sí, por supuesto, donde hay carreteras, hay poblaciones humanas con actividades económicas como ganadería, minería, lo que ya les comenté. Pero también tiene que ver esta imagen con esta que les presento, ¿no? Entonces, cuando ya no encuentra comida en épocas de escasez de alimento, lo que hacen los osos, se acercan a las tierras cultivadas, ¿no? Esta imagen ustedes pueden observar que hay un oso que está comiéndose el maíz, ¿no? Entonces, por supuesto, los agricultores empiezan a quejarse de que los osos empiezan a comerse su maíz, la chacra donde están cultivando. Y la otra imagen es que también muestran un poco más las chacras de maíz, donde se ha podido observar a los osos, ¿no? Entonces, cuando tiene impactado, afectado su hábitat y donde ya no encuentra comida, entonces los osos van y buscan maíz. Entonces ahí empieza el conflicto con el oso andino. Pero también hay el otro conflicto que incluso es mucho más grave, ¿no? Las personas creen que los osos atacan a las vacas y por eso van y matan a los osos, sean. Y lo que pasa es matan al primer oso que encuentran,
no siempre es el oso que afectó, sino van y matan al oso que encuentran. Esta foto es del 2020, en mayo fue en el distrito de Limbani, en la provincia de Puno. Hay dos personas ahí que mataron al oso. Esto causó algo de revuelo en la población, en las autoridades. Hubo un levantamiento de información del fiscal en materia ambiental. Lo que no sabemos cómo, en qué terminó esto, si estas dos personas fueron procesadas, porque es un delito la caza de cualquier especie en algún nivel de amenaza según la legislación peruana. Pero ¿qué implica esto de la muerte de los osos? Ahí encontré en la web de Joyce, que trabaja en Cerfor. Lo que pasa es que si probablemente una osa tenía sus cachorros, pues el destino de estos cachorros es o se mueren o los reubican a un zoológico o un centro de conservación. Pero probablemente lo que ya hemos visto es algo que está sucediendo en este momento con la población de los osos en nuestra región. El hecho de matar a un oso probablemente no es solamente mate al oso, sino también a las crías, si es que la osa tenía crías, ¿no? Y algo que sí es este registro, que es este, creo que no se puede ver. Entonces, este es un video que es un primer registro en Perú de cómo un oso está atacando a las vacas. También es en Limbani, acá se puede ver el oso y acá es un conjunto de un rebaño de vacas, ¿no? Es el primer registro que se ha observado donde sí un oso está atacando a las vacas, porque sí se dan casos donde el oso normalmente come carroña de esas vacas que se cayeron en a barrancos y ahí el oso aprovecha. Pero aquí sí hubo un registro de cómo el oso persigue a las vacas. No está, el registro no está completo, no sabemos si realmente atacó a las vacas o las dejó, pero sí hay un registro de lo que ocurrió. Y esto es lo que con esa información, lo que hicimos hace algunos años, hicimos análisis de viabilidad poblacional y pusimos varios escenarios, y uno de los escenarios era justamente la cacería. ¿Qué ocurre si es que la cacería empieza a ser cada vez mayor? No solamente es que estás eliminando una osa del hábitat, sino lo que estás haciendo es que, sea macho o sea hembra, afectas la reproducción. Y sabemos que cuando uno afecta la reproducción, disminuye el éxito reproductivo. Y eso es elemental. Y además en un paisaje, como hemos visto, fragmentado por esas actividades humanas, la muerte de un adulto reproductor complica la posibilidad de encontrar pareja porque ya están cada vez más distantes. Y con ello, el apareamiento de entre individuos. Y esto es lo que hicimos, este es un modelo de viabilidad poblacional, tenemos varios escenarios. Y este escenario es donde el efecto de la cacería sobre la reproducción. Y lo que vemos acá es que si esta actividad que termina en la muerte de un adulto reproductor continúa, probablemente la extinción local en la población entre Bolivia y Perú podría ser una extinción local en los próximos 60 años. Entonces, los resultados es que la población del oso se está reduciendo en más o menos 0.03% anual, y si esto se mantiene en alrededor de 50 años, tendríamos un escenario de extinción del oso andino en la población de Perú y Bolivia. ¿Qué es básico entonces? Es controlar la cacería, y para eso se tienen que crear metas y estrategias para asegurar que estas poblaciones sean viables en el largo plazo. Y por supuesto,
hay acciones de conservación ya planteadas en varios documentos, ¿no? Esos documentos son públicos, donde se han planteado acciones de conservación. Este es el Plan Nacional de Conservación del Oso Andino hasta el 2016. Es un documento que fue liderado por CERFOR. Recientemente se publicó un documento similar en Bolivia, hasta entre el 2020 y el 2025. También tenemos otro documento que es este de acá, que es Conviviendo con el Oso Andino, que es una publicación justamente de cómo abordar el conflicto entre el oso andino y las poblaciones humanas, ¿no? ¿Y por qué? Porque sabemos que el territorio del oso andino no tiene fronteras, ¿no? Probablemente el oso que está en Bolivia hoy puede estar en Perú al día siguiente, ¿no? Entonces es por eso la razón de trabajar entre todos, autoridades, institución, población. Si queremos que el oso sobreviva en el largo plazo, necesitamos tener estas acciones y con lideradas por las instituciones, pero con un alto compromiso de la población. Hay buenas noticias, también se ha empezado a tener festividades alrededor del oso andino, festividades como el Urraimi. Estas son fotografías de esta danza que se empezaba a generar en Cusco, liderados por una institución que es la Sociedad Zoológica de Frankfurt, ¿no? También en Colombia se han empezado a tener acuerdos de conservación entre los cafetaleros y instituciones que quieren generar estrategias de conservación. Aquí se ha presentado un café, ahí ustedes pueden ver el sobre de café artesanal y especial, el empaque de 500 gramos y tazas también a manera de souvenir. Entonces, nosotros también, como Pedro CS, también estamos empezando a pensar cómo serían esas estrategias de conservación, no solamente como el oso, como miembro de un hábitat, sino también en conjunto cómo se debe manejar los bosques en la Amazonía de Puno. Hay algunas preguntas cortas que sí creo que vale la pena poner en esta presentación. En Puno hay osos, por supuesto que hay osos en Puno. Necesitamos generar información básica como cuál es su comportamiento, de qué se está alimentando, por qué es importante de qué se está alimentando, ¿no? Porque si hay un conflicto de oso andino con la población, a través de una dieta alimentaria podemos saber si efectivamente se está alimentando de maíz o también se está alimentando de carne de vaca, ¿no? Entonces ahí podemos saber si efectivamente se está alimentando de las vacas, entonces tenemos una información valiosa para empezar a generar esas decisiones para cómo manejar el conflicto con las poblaciones. Cómo está ocupando el territorio y su hábitat, la magnitud del conflicto, como ya les expliqué, y cuáles serían esas oportunidades de resolverlo. También es importante saber cuál es su genética, porque esa información también es valiosa en el momento de plantear estrategias y decisiones importantes. Aquí es un mapa de todos los registros de oso andino en Puno, también hay en Bolivia, pero vean que la parte verde oscura es el hábitat óptimo donde siempre vamos a encontrar el oso andino. Las otras tonalidades de verde es un hábitat transicional donde a veces está. Y aquí les mencioné, hay un punto en el Parque Nacional Bawaxonene, ahí también se dio un registro de oso andino, pero principalmente el oso está en esta franja donde es su hábitat el óptimo, ¿no? Y lo que importa ahora, lo que estamos intentando hacer, este es un mapa, no es el último, pero lo que esperamos hacer en los próximos meses son modelos de ocupación.
Ahí están las grillas, donde justo estamos, digamos, tenemos una relación con procarnívoros, nos van a ayudar a hacer la etapa de campo y se van a hacer varias cuadrículas. Se van a hacer varias cuadrículas y ya tendremos información luego de la etapa de campo para ir respondiendo algunas de estas preguntas. Y gracias por su atención. Doctor Willy, muchas gracias por la presentación que nos ha mostrado el día de hoy. Tenemos una pregunta que nos hacen llegar a través del Facebook de la Universidad Nacional del Altiplano. La pregunta está relacionada justamente a la última información que nos ha brindado y nos preguntan sobre si hay algunos datos o información puntual sobre la situación actual del oso andino en Puno. Bueno, hay información, sí hay información, tenemos información, esa la podemos compartir. No la he presentado acá porque es información, creo, un poco más técnica y conversable. Pero sí, hay información, tenemos información de estos registros, tenemos información de dieta, hay información no toda completa del conflicto que existe, pero a partir de este modelo de ocupación lo que esperamos generar es información para tomar esas decisiones de qué hacer con el oso, plantear estrategias, mecanismos, etcétera, ¿no? Es un poco lo que puedo responder en este momento, pero si necesitan más información y está en nuestras manos, por supuesto podemos compartir. Muchas gracias. Le agradecemos su participación en este seminario de investigación en ecología y medio ambiente y agradecer también la información que nos ha brindado el día de hoy. Para continuar con el desarrollo de este seminario, tenemos ya la presencia de nuestra tercera ponente. Está con nosotros la ingeniera María Isabel Cachicatari Molina. Ella es especialista en ingeniería de recursos hídricos y manejo de cuencas hidrográficas y también especialista en sistemas de información geográfica. Actualmente se desempeña en la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno. Ingeniera María Isabel, le damos la bienvenida y le invitamos a que pueda compartir su pantalla para poder iniciar con su presentación. Ante todo, tengan muy buenas tardes. A nombre de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional Puno, me ha tocado participar en este gran importante evento en representación de la gerencia sobre los alcances de la creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca. Como lo mencionó, yo trabajo como especialista en recursos hídricos en la gerencia. Bueno, empezaré. ¿Qué son los consejos de recursos hídricos de Cuenca? En realidad son espacios institucionales de diálogo donde los actores relacionados a la gestión del agua en las cuencas discuten sus problemas a fin de llegar a consensos tomando acuerdos y comprometiéndose con la implementación de las actividades en sus respectivas cuencas. Como sabemos, la delimitación del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca comprende las cuatro administraciones locales de agua que administra el ente rector en materia de recursos hídricos, como es la Autoridad Nacional del Agua. Está comprendido por cuatro unidades hidrográficas que está administrado por la... ¿Qué nos dice la Ley de Recursos Hídricos? Ley 29.338, ¿no? En los numerales 3, 7 y 10, ¿no? Los principios que rigen el uso de la gestión integrada de los recursos hídricos son, ¿no?, la participación y cultura del agua, la descentralización de la gestión del agua y autoridad única. La gestión del agua debe ser integrada, participativa y por cuenca hidrográfica. Eso nos dice la Ley de Recursos Hídricos respecto a lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Y qué nos dice respecto a los consejos de recursos hídricos de Cuenca? Los consejos de recursos hídricos de Cuenca
son órganos de naturaleza permanente, integrantes de la Autoridad Nacional del Agua, creados por decreto supremo a iniciativa de los gobiernos regionales. El objetivo es participar en la planificación y coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos. Ese es el objetivo que nos dice la ley, ¿no? También la ley nos dice que son de naturaleza permanente, se crean iniciativa de los gobiernos regionales, son dependientes exclusivamente de la Autoridad Nacional de Agua y también son creados mediante decreto supremo. La delimitación, como les comenté, su ámbito territorial está conformado por cuenca hidrográfica o por grupo de cuencas hidrográficas contiguas. El objeto es participar en el proceso y elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos en base a la toma de decisiones de la Autoridad Nacional del Agua. Su conformación es un decreto supremo y se establecerá a la conformación que considerará la participación de los usuarios. Eso nos menciona la Ley de Recursos Hídricos. Y la importancia de los consejos de recursos hídricos, que nos da una visión y una oportunidad para mejorar la gestión de los recursos hídricos en su ámbito de acción. Como lo mencioné, son espacios institucionales de diálogo multisectorial, propicia un espacio de trabajo coordinado, planificado, de compromisos y responsabilidades. Previene y reduce los conflictos por el agua. Sabemos muy bien que la cuenca Titicaca tiene muchos conflictos por el tema de vertimiento a las principales cuencas. Permite atender y proponer soluciones a los problemas. Es un espacio que nos va a ayudar para un espacio donde va de carácter multisectorial que nos va a ayudar a tratar ese tipo de problemas que cuenta la cuenca Titicaca. Promueve y impulsa iniciativas de inversión. ¿Cuáles son sus funciones? De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, artículo 31 de los literales A a la O, nos dice, básicamente, todo se basa en el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca. El plan de gestión de los recursos hídricos, promover la participación de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comisiones usuarios de agua, en la formulación y aprobación e implementación de este plan, su seguimiento, su actualización y su evaluación. Elaborar conjuntamente con la AAA, con la Autoridad Administrativa del Agua, el plan de gestión de recursos hídricos, en armonía con la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos, el Plan Nacional de los Recursos Hídricos y la Política Nacional del Ambiente, ¿no? En realidad, el artículo 31 está indicando cuáles son sus funciones y una de sus funciones es implementar acciones para conseguir los consensos y establecer compromisos entre sus integrantes que aseguren la conformidad del proyecto del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca. Establecer compromisos entre sus integrantes. Si bien es cierto, tenemos 11 consejeros en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca que van a plantear el plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca. Poner a la Autoridad Administrativa del Agua los planes de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, ¿no? En este caso, como es un espacio multisectorial, se planifica las demandas que hay multisectoriales, considerando ya los registros de los derechos de uso de agua otorgados y los usos de las aguas de las comunidades campesinas, ¿no? En realidad, la ley es muy clara, se respeta los usos de agua que tienen las comunidades campesinas, ¿no? Realizar acciones de vigilancia y fiscalización de las fuentes naturales de agua. Si bien es cierto, ya tenemos acá una autoridad administrativa de agua, sin embargo, este va a ser un espacio multisectorial donde se va a ver este tipo de y se va a decidir respecto a los procedimientos administrativos sancionadores que parte de las triple A, ¿no? Fomentar planes y programas integrales de prevención y atención de desastres o inundaciones. Si bien es cierto, de acuerdo a la política nacional de los recursos hídricos y de la Autoridad Nacional del Agua que promueve el tema de calidad, cantidad, oportunidad y la gestión del riesgo y desastres, también la atención de desastres, ¿no? Para un tema de planificación. Promover los gobiernos locales que vigilen la extracción de los materiales de acarreo con el fin de los cauces de ríos y quebradas. En realidad, todas estas funciones están articuladas
a los 11 miembros integrantes del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Si hablamos de materiales de acarreo, estamos hablando de los golos, ¿no? De los gobiernos locales que otorgan también y que el Consejo de Recursos Hídricos es un espacio para vigilar esta extracción. En realidad, de acuerdo al literal G, ¿no? Del reglamento ley de recursos hídricos, nos indica que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca emite opinión. ¿Para qué? ¿Para qué y cómo coordina con el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? En el caso de otorgar licencias, permisos de uso de agua, licencias provisionales, reversión de excedentes de agua, si es que hay más de una solicitud respecto a un mismo uso, velar por la protección del agua, y esto en coordinación con las triple A's, ¿no? Y también, como lo mencioné, el control y supervisión y fiscalización de las normas de la calidad según los ECAS, ¿no? También incentivos a quienes prevengan para la contaminación del agua. Propone mecanismos de protección de la cuenca, planes de prevención y atención de desastres. En realidad está de acuerdo al literal A y al literal O de la ley de recursos, del reglamento ley, ¿no? En caso de otorgamiento de derechos de uso de agua, si se presentaría un nuevo uso o un derecho o un otorgamiento, ya no solamente la autoridad administrativa del agua Titicaca va a tener competencia, ¿no? Sino quien va a aprobar este otorgamiento de derechos de uso de agua va a ser el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Multisectorial, ¿no? El uso del agua para los fines de la defensa nacional, como la excepción de las leyes de recursos hídricos. El Consejo de Recursos Hídricos instruye, ejerce vigilancia y fiscalización para prevenir efectos de contaminación. En este caso también, si escribiera un tema de reuso residual y aguas tratadas, también opina técnicamente mediante su Secretaría Técnica y mediante el voto, voz y voto de los 11 consejeros. En realidad, este proceso es uno de los consejos de recursos hídricos, ya está normado en la resolución jefatural y está propuesto por la Autoridad Nacional del Agua mediante resolución jefatural 002 del año 2019 de la Dirección de Planificación y Recursos Hídricos, la creación de estos consejos de recursos hídricos como un espacio de concertación multisectorial. Tenemos ahí los avances. Nosotros estamos en el proceso de conformación, ya no diría en el proceso de conformación, sino ya como más adelante lo especificaré, ya es una realidad esta propuesta del expediente de creación. ¿Y cuál es la situación de los consejos de recursos hídricos de Cuenca en nuestro ámbito, en el consejo, en el departamento de Puno, ¿no? Este proceso en realidad empieza mediante resolución ejecutiva regional 301 del año 2014, de fecha 4 de junio del 2014, es que se crea el grupo técnico impulsor para la creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca, ¿no? Y está conformado por el gobierno regional, representado por la Gerencia de Recursos Naturales, por el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, el CENAMI, el Agro Rural, la DIREPRO, la Facultad de Ingeniería Agrícola, representada por la Universidad Nacional del Altiplano, la Dirección Regional Agraria, el Colegio de Ingenieros del Perú, el PRORIDRE, la ONG MALCU, la ONG Musumán Marca, el DIRESA, las juntas de usuarios, ¿no? Las cuatro juntas de usuarios, la DREM, la Dirección Regional de Vivienda y Construcción y Saneamiento, el EMSA y el SEDA Juliaca. En realidad, esta resolución del año 301, este grupo impulsor ha venido trabajando articuladamente con la Autoridad Nacional del Agua y mediante un convenio que tenemos específico con la Autoridad Nacional del Agua, específicamente para trabajar esta creación. La modificación de este grupo técnico de la creación fue mediante resolución ejecutiva regional 667 del año 2014, de fecha 14 de noviembre del año 2014. Entonces, este es un grupo impulsor que trabajó desde esa fecha en este proceso. Específicamente en el año 2019, en la Gerencia de Recursos Naturales, en coordinación con las instituciones que les mencioné,
trabajaron el tema de talleres de caracterización y socialización sobre los sobre qué es un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, para qué nos va a servir, y en las cuatro, en coordinación con las cuatro autoridades locales del agua, que nos ayudaron al tema de caracterización. En realidad, en el año 2020 es que nosotros empezamos el tema de elecciones y en armar el expediente de creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca, que tiene 8 o 9 capítulos que están conformados respecto a lo que exige la ley. ¿Y en qué nos hemos basado prácticamente para crear este, para proponer este expediente de recursos hídricos? Hay una normativa que nos indica en la Autoridad Nacional del Agua, que es la Resolución Jefatural 575 del año 2010, donde nos dan los lineamientos para la creación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Entonces, dado esto, es que nosotros hicimos la consulta respecto a qué, cómo podía estar enmarcado esta propuesta, ¿no? Claro, todo con el acompañamiento del grupo impulsor, que nos ha ayudado, por ejemplo, la ALT para el tema de caracterización hidrológica de la cuenca, ¿no? Las ONGs Sumamarca y Malcu nos han ayudado con el tema de sistematización de talleres. Y así se ha ido trabajando, ¿no? Pero ya en el 2020 es que la Gerencia de Recursos Naturales obtiene el financiamiento del proyecto de mejoramiento de la gestión integral de los recursos hídricos, el proyecto GIR, ¿no? Que actualmente se viene ejecutando, ¿no? La propuesta que generamos consta de 1.388 páginas más sus anexos. La delimitación, como les mencioné, son las unidades hidrográficas contiguas, indivisas, y que está organizado en 13 provincias y 91 distritos, ¿no? Y ahí está con un área que es del 46.582 kilómetros cuadrados, que está organizada en los cuatro ámbitos de las autoridades locales del agua. Entonces, para delimitación y definición de este ámbito, también hemos tenido un tema de consulta respecto a que sabemos que la cuenca Titicaca es una cuenca transfronteriza, por lo cual se debía hacer la consulta correspondiente, porque había un tema ahí de conflicto de que se incluya la cuenca Maure a este ámbito, ¿no? Sabemos que la cuenca Maure pertenece al sistema TDPS y sabemos que la ley es clara, ¿no? Nos dice que debe ser unidades hidrográficas indivisas y contiguas. Entonces, la delimitación del ámbito territorial del Consejo de Recursos Hídricos de Titicaca queda de acuerdo a la caracterización que está en el expediente, como les estoy mencionando. La caracterización climática, ¿no? En este caso se tuvo la contar y verificar la base de datos que tenemos en la zonificación ecológica y económica del departamento de Puno, ¿no? En el ámbito territorial se disponen de 45 estaciones meteorológicas, de los cuales 37 son de tipo climática ordinaria y 8 de tipo pluviométrica, ¿no? El ámbito del Consejo de Cuenca presenta un clima muy variado. En realidad, este mapa se ha elaborado en base al último mapa climático que ha emitido el año 2020 el CENAMI, ¿no? Y se ha sacado de acuerdo a esos tipos climáticos los porcentajes que corresponden al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca. En cuanto a la caracterización fisiográfica, como les mencioné, esta caracterización fisiográfica proviene de la zonificación ecológica y económica y comprende, como ya sabemos, en la cuenca del lago Titicaca forma parte del sistema hídrico TDPS, un sistema de cuencas endorreicas, comprende la meseta altiplánica de la región Puno, está encerrada por los cordones montañosos en el que divide la cordillera de los Andes, ¿no? Oriental y occidental, donde a su vez nacen los principales afluentes de la cuenca Titicaca. Es necesario mencionar también que esta información está caracterizada por ámbito del ámbito local de cada ámbito administrativo del local del agua que maneja la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, en el tema de capacidad de uso de mayor y uso de caracterización de suelos y capacidad de uso mayor, también se hizo el trabajo por las cuatro administraciones locales del agua.
y de acuerdo a la información que les mencioné, ¿no? Y esta información está organizada en una base de datos que está de ámbito del Consejo, que va a servir como base para el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca, ¿no? En realidad, este trabajo que se hizo es un trabajo conjunto y que se sacó variables respecto a qué es lo que debe contener un expediente, una propuesta de expediente de creación, ¿no? Y de acuerdo a los censos nacionales, de acuerdo a la información que tiene el INEI, sacamos la información para el ámbito de la delimitación. Lo primero que se hace es delimitar el ámbito. Luego se hace la caracterización fisiográfica, la caracterización climática y de las otras variables que nos solicitan, ¿no? Y esto vendría a ser la caracterización socioeconómica. La caracterización hidrográfica nos da, pues, está conformada de acuerdo a la delimitación FAFTEPER, que lo delimita la Autoridad Nacional del Agua, es decir, que estamos conformados por 17 unidades hidrográficas de nivel 3 y 4, de las cuales 9 son consideradas como unidades mayores y 8 como unidades hidrográficas menores. Entonces tenemos ahí un tema de 46.582 kilómetros cuadrados de acuerdo a la delimitación del ámbito que se había propuesto en un inicio, ¿no? Trabajar unidades indivisas y contiguas, ¿no? Otro de los capítulos, este es el tema de caracterización, ¿no? También tenemos un capítulo que se llama caracterización, identificación y caracterización de actores en el ámbito territorial de la cuenca Titicaca. Y para lo que les mencioné es que se hizo los talleres por unidad hidrográfica, por tanto de los talleres de evolución, los talleres de inicio que se hizo, se realizó y se hizo la identificación de actores. Bajando por todas las unidades hidrográficas, tanto que el proyecto también GIR de la gerencia hizo la identificación y la devolución en este caso, ¿no? Nosotros en el año 2019 como grupo impulsor realizamos los talleres de inducción, los talleres también de caracterización de la interrelación que se tiene entre los actores del ámbito. Y lo que encontramos es que se caracteriza a nivel nacional, regional y local, ¿no? Tenemos 10 instituciones a nivel nacional, 17 entre gerencias, en lo que es regional, y de los cuales destaca pues la Gerencia de Recursos Naturales, el PRORIDRE, la DRA, el PEXA. Tenemos 13 municipalidades provinciales y 91 distritales, como lo mencioné anteriormente. Y estas son la identificación de actores de acuerdo a lo que es gestión pública, ¿no? Y en gestión privada, ¿no? En este caso vemos los tipos de uso también acá, ¿no? Los agrarios, no los no agrarios, los colegios profesionales, las universidades, con las 27, son 27 instituciones a nivel regional y local. El trabajo que se hizo es ver el nivel de articulación que se tiene entre las diversas instituciones, ¿no? Entonces se bajó y se hizo los talleres de caracterización, lo que es identificación de actores. En realidad, la propuesta de creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca está también, uno de los capítulos son los problemas y conflictos en la gestión de los recursos hídricos de la Cuenca Titicaca. Como sabemos, la modificación de la Ley de Aguas a la Ley de Recursos Hídricos ha traído conflictos de carácter legal y administrativo que están identificados en la propuesta de creación. También tenemos problemas institucionales, el tema de articulación entre las instituciones, ¿no? Compartir información y ver, y de todas las instituciones que están imbuidas en lo que es los recursos hídricos, ¿no? Problemas de eficiencias en el uso del agua, la distribución del uso del agua, en la eficiencia de riego que hay. Sabemos que en el departamento tenemos alrededor de 25 a 30% de eficiencia, entonces mejorar esos sistemas de riego para mejorar el uso del agua, el uso óptimo del agua, es uno de los estes también que se identificó, ¿no? Problemas relacionados con la contaminación. Si hablamos de los problemas relacionados con la contaminación, tenemos muchos problemas, ¿no? Respecto a las cuatro ámbitos
locales de administración de agua. Tenemos diversos problemas, por no mencionar el tema de los problemas de vertimientos que se le da, problemas de vertimientos en la cuenca Coata, ¿no? La presencia de los niveles de arsénico en la sangre de los pobladores. También si nos vamos a la cuenca Ramis, es un tema de minería ilegal. Entonces hay diversos problemas que se tiene que ser tratado en un consejo, en un espacio, y ese espacio es el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca. Sabemos también que la composición del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca, de acuerdo a las elecciones que se hizo el año 2020, y con el apoyo y financiamiento del proyecto GIR, es que se logra la composición, ¿no? Son 11 consejeros. El gobierno regional, que está representado por la Gerencia de Recursos Naturales, la Autoridad Nacional del Agua, por la AAA, los gobiernos locales, el municipio provincial de San Antonio de Putina, las organizaciones de usuarios de uso agrario, en este caso está la Junta de Usuarios la Junta de Usuarios de Juliaca. Tenemos a los no agrarios, que están representados por el CECONSAP, que es con fines mineros, también por el tema de Feovidro, de lo que es acuícolas. Los colegios profesionales están representados por el Colegio de Biólogos, las universidades por la Universidad Peruana Unión, las comunidades campesinas por la comunidad de campesina de Santa Lucía, la comunidad campesina de Santa Lucía. También tenemos los proyectos especiales, que está también ya nombrado por el proyecto especial binacional Lago Titicaca, las organizaciones de uso poblacional, es la EPS Yunguyo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde nos comunican, ¿no?, de que va a haber un tema de que una vez instalado el consejo van a nombrar a su representante, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el tema de los 11 consejeros que existen. En realidad, ¿en qué etapa vamos, ¿no? ¿En qué etapa estamos el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca? En realidad, ya la propuesta ha sido alcanzada, la propuesta de creación, en diciembre del año 2020, mediante oficio 226 del año 2021, del 2 de marzo de este año. Es que nos notifican, la Autoridad Nacional del Agua nos notifica el tema de algunas recomendaciones de carácter para mejorar el expediente de recursos hídricos de Cuenca Titicaca. Para el levantamiento de observaciones se trabajó directamente con los profesionales de la Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos a fin de levantar las observaciones y a fin de sacar un producto final, de modo de que no sea observado por la Presidencia y Consejo de Ministros, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, no? Que esta es la opinión técnica al expediente. ¿Quién lo da? Como lo dije, la Autoridad Nacional del Agua emitió un informe favorable ya de su aprobación y lo elevó el 27 de julio de este año, lo elevó al Midagri para su aprobación, mediante la Presidencia y Consejo de Ministros, ¿no? Entonces aprobada, ya tiene opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua, que es ente rector, y ya se encuentra, ya el día 6 de septiembre se realizó el tema de la exposición de los motivos por qué crear este Consejo de Recursos Hídricos ante la Presidencia y Consejo de Ministros, y el cual fue aprobado. Estamos a la espera de la emisión del decreto supremo, ¿no? Entonces, esto es lo que les estoy comentando, y estamos a la espera ya es conforme y es aprobado por la PCM, y estamos, ¿y qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cuál es? ¿Para qué hemos creado el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca? Como les mencioné, es un espacio que nos va a generar, ayudar a solucionar los problemas y conflictos que existen en la cuenca, ¿no? ¿Y qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a dar, ¿no? Uno es que se tiene que elaborar los instrumentos del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca, ¿no? En este caso es el reglamento interno del Consejo, el plan de implementación y funcionamiento de la Secretaría Técnica,
la Autoridad Nacional del Agua va a ser un tema de convocatoria para instalar el este y para el tema de secretario técnico, ¿no? Lineamientos para emitir la opinión del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, el plan de fortalecimiento de capacidades de los integrantes del Consejo, criterios para la conformación y funcionamiento de los grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo están en función a lo que se va a trabajar el plan de gestión de recursos hídricos, ¿no? Un instrumento muy importante y la ley es clara, ¿no? La ley del artículo 31 nos dice cuáles son las funciones y todas las funciones que nos da como Consejo de Recursos Hídricos se basan en el plan de gestión, ¿no? Y hay un plan también de monitoreo y seguimiento para el desempeño sostenible del Consejo, ¿no? Eso lo dice el decreto de su creación del Consejo, ¿no? Cuando salga nuestro decreto, lo dice, ¿no? ¿Qué instrumentos tenemos que trabajar? ¿Cómo va a ser el funcionamiento del Consejo? Una vez que terminen estos instrumentos, la Autoridad Nacional del Agua emite la resolución jefatural que aprueba el reglamento interno del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, a partir de cuya fecha ejerce en su ámbito las funciones señaladas, como lo dije, el artículo 31 de la Ley de Recursos Hídricos, el Decreto Supremo 01010, donde aprueba y el artículo 50 de la organización y funciones de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Aprobado por Decreto Supremo. El financiamiento, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? La implementación de lo establecido en la presente norma, o sea, en la norma que se va a leer, se financia con cargo al presupuesto institucional de la Autoridad Nacional del Agua, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, los gastos que puedan involucrar la participación de los representantes del Consejo se financia con cargo al presupuesto de los pliegos y entidades a los que pertenecen. Es necesario, finalmente, recalcar que ahora el proyecto Mejoramiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos viene trabajando el desarrollo de capacidades de la GIR en los 11 consejeros del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca, el cual se viene trabajando articuladamente para ver cuáles son sus funciones, cómo se va a emitir el funcionamiento, cómo va a ser el funcionamiento de LES, qué es la GIR, para ya en miras de plantear el plan de gestión de los recursos hídricos. Un plan muy importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir planificar los usos de la cuenca, gestionar, en realidad vamos a gestionar los usos que se le da a la cuenca Titicaca, ¿no? Para evitar el tema de conflictos que tenemos actualmente y que se presentan en la cuenca, ¿no? Entonces, ese trabajo lo está realizando el proyecto GIR, ¿no? Articular el tema ya antes de que ya tengamos, ya nosotros ya terminamos el tema de la propuesta de creación, ahora tenemos que trabajar en las funciones el tema de articulación del gobierno regional con los 11, porque en realidad cuando sesionen, el presidente del Consejo de Recursos Hídricos es el gerente regional de recursos naturales, ¿no? Es el que ejerce la presidencia y es el que convoca a las reuniones para la emisión de, tal vez, en el caso de derechos de uso de agua con fines mineros, ¿no? Que son muy álgidos en la región, ¿no? Que ya no se va a dar a libre albedrío de la AAA, ¿no? Sino va a tener una opinión vinculante. Por eso el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Titicaca, tiene una opinión vinculante en respecto a ese, ¿no? Y por eso es el afán del gobierno regional y de la Gerencia de Recursos Naturales su creación, ¿no? Entonces, estamos en eso, estamos a la espera ya de que se emita el decreto supremo del Consejo de Recursos Hídricos, que cree el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca, ¿no? Eso sería todo respecto a mi participación y respecto a los alcances del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Titicaca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera María Isabel, por la información que nos ha brindado. Tenemos una pregunta, de repente nos podría absolver. La pregunta, sí, adelante. La pregunta que nos hacen es si dentro de sus alcances se promueve también la investigación en recursos hídricos. Sí, como se llama, hay una línea, en realidad, armar un plan de gestión de recursos hídricos trabajado en grupos
ya es un tema, en realidad la propuesta también de creación es un tema ya de investigación. Es un tema que sí se va a tratar en el plan de gestión de recursos hídricos, el tema de usos. ¿Y por qué no generar, ¿no?, este tipo de, esta base de datos que generamos como gerencia de recursos naturales, que esté al servicio de los estudiantes, ¿no? Porque ahí tenemos caracterizado toda la cuenca y sabemos que un trabajo no es este, ¿no? Y se va a modificar y se va a trabajar con el tema de talleres, de la GIR al generar el plan de gestión de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Que esté disponible para para los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Que no se quede en carpeta, sino que se siga en pos de la investigación, ¿no? Muchas gracias, ingeniera María Isabel. Muchas gracias. Gracias por la participación y su representación a nombre del Gobierno Regional en este primer seminario de investigaciones en ecología y medio ambiente. Tenemos ya la presencia de nuestro siguiente ponente, el doctor José Luis Vilca Ticona, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Él tiene una trayectoria profesional en gestión ambiental, investigación y gestión de los recursos naturales. Se ha desempeñado también profesionalmente en instituciones como el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, el Gobierno Regional de Puno, diversos gobiernos locales de la región, la Reserva Nacional del Titicaca y en el Proyecto Biodiversidad. Le damos la bienvenida al ingeniero José Luis, al doctor José Luis Vilca, para que pueda iniciar con su presentación relacionada a la conservación del Suri. Sí, muy buenas tardes con todos los presentes en este evento. Vamos a, en primer lugar, agradecer a la universidad por invitar en esta ponencia y compartir las experiencias relacionadas a lo que es la conservación del Suri. Bien, hemos visto en las ponencias anteriores algunas otras especies como celoso de anteojos, la rana del gigante. Creo que también el suri es una de las especies, podemos decir, priorizadas en su conservación en nuestra región Puno y en el país. Entonces, vamos a enfocar estas experiencias respecto a la conservación del suri. Bien, hablar de suri es un poco, algunos conocemos en vivo, pocos también, creo que un poco porcentaje, pero la mayoría quizás conocemos a través de fotografías, a través de algunos videos, etcétera, ¿no? O algunas publicaciones. Pero sin embargo, esta ave más o menos mide una altura de casi 1.5 en promedio, entonces los cuales pues tienen un peso más o menos de 25 kilos la hembra y 26 kilos el macho, ¿no? Entonces, los cuales son características, podemos decir, básicas, y también es un ave corredora más grande del Perú, ¿no? Entonces, es un ave emblemática de nuestra región Puno, ¿no? Bien, hablar de suri también tiene sus normativas locales, nacionales, que pues contribuyen en realizar trabajos para su conservación. Por ejemplo, tenemos la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, tenemos el Decreto Supremo 004, donde categoriza a esta especie en peligro crítico, ¿no?, el suri. Y mediante una resolución ejecutiva del 2015, se aprueba el Plan Nacional de Conservación del Suri, la cual ya venció el año pasado en el mes de mayo. Y tenemos también una ordenanza regional, la 004-2015, que prioriza el Plan Acción de Estrategia Regional Diversidad Biológica, ¿no? Que ahí está también priorizada esta especie en su conservación. Y mediante una resolución administrativa 094 del 2019, pues se recategoriza este centro de conservación a lo que es lo que era el centro de rescate, ahora centro de conservación de Suri, ¿no? Bien, bajo ese marco normativo tenemos algunas normas, podemos decir, ya publicadas, y algunas están vigentes, como es Plan de Estrategia Regional de la Diversidad Biológica de la Región Puno.
que es, vence este año, entonces en el cual muchas de las especies de la región Puno pues están en peligro crítico o están siendo amenazados. Entonces Suri es uno de ellos, ¿no? Entonces este documento que vemos aquí, promovido por el CERFOR, el Plan Nacional de Conservación del Suri, que venció el año pasado, en el marco de eso se estuvo trabajando en la conservación de esta especie, ¿no? Bien, una de las instituciones que podemos decir en la región Puno es el Proyecto Especial Binacional Laurigiga, quien a través del Centro de Conservación, la que se encarga de administrar este Centro de Conservación, a través del cual realiza trabajos de investigación con un enfoque para lo que es repoblamiento, ¿no? Entonces, esta institución tiene su centro de conservación instalado en el distrito de Capazo de la provincia del Collao, y en el cual se tiene, agrupa un conjunto de 4 módulos, ¿no? Módulo Chapuco con 230 hectáreas, módulo Calachaca 103 hectáreas, módulo Sumacantati 20 hectáreas y módulo Humajalso 5 hectáreas, ¿no? Entonces son los módulos que donde se viene trabajando y vamos a ir mostrando más adelante, ¿no? Bien, la población actual de Suri en el centro de conservación es de 237 ejemplares, los cuales están distribuidos en los 3 módulos, que es Chapuco, Calachaca y Sumacantati. Vemos aquí en la parte baja, el módulo Chapuco es la que tiene un 64% de población de esta especie en cautiverio, ¿no? Y seguido de lo que es el módulo Calachaca, con 33%. Y finalmente Sumacantati con 3%. Entonces el módulo, lo que es Sumajalso, es exclusivo por lo que es incubación artificial, ¿no? Entonces es la población actual que está siendo administrada aquí en el Centro de Conservación de Suri. Bien, la primera línea que se desarrolla en este centro de conservación es la investigación y manejo alimentario. Entonces se da en 2 aspectos, manejo alimento complementario y alimento natural. Bien, en cuanto al alimento suministrado, se le está alimentando con alimento concentrado, tomacino y piobal. Este último piobal ha sido elaborado con alumnos profesionales de la universidad, de la Facultad de Veterinaria, quienes pues ya estamos por validar este alimento que es ya exclusivo para esta especie que es el suri, ¿no? Pero sin embargo, aún se sigue usando lo que es el tomacino. Luego también se usa lo que es en la alimentación de alfalfa fresca. Una parte se produce en los invernaderos en los mismos módulos y otra parte, podemos decir, un 80% extraída de la región costa, ¿no? También complementado con eso lo que es la zanahoria fresca y el forraje hidropónico de cebada, ¿no? En cuanto al alimento complementario, podemos decir que una frecuencia de 2 veces al día, ¿no? Luego tenemos lo que es el alimento natural, que todos los potreros o los box, podemos decir, están pues establecidas en lugares donde hay alimentación natural para esta especie, ¿no? Entonces ahí vemos algunas especies de disticha, calamagrostis, baccharis y otros, ¿no? Y la alimentación es ad libitum, de acuerdo a lo que ellos que quieran consumir, ¿no? Entonces el consumo más o menos, el promedio de en el centro de conservación es de polluelos de 0.140 kilogramos por día, ¿no? En cuanto a los polluelos de 4 a 6 meses, tenemos un promedio de 230, ¿no? En cuanto a los juveniles de 7 a 14 meses, un promedio de más de medio kilo, ¿no? 666 gramos. Y en cuanto a adultos, es muy similar que a los juveniles, ¿no? Bien, aquí vamos a ver algunas imágenes respecto a la alimentación del suri en el centro de conservación. Se ha adaptado a estos tipos de comederos debido, pues, a problemas de prognatismo que se tiene al no desgastar su pico en otros tipos de comederos, ¿no? Entonces, se ha tenido que adecuar un poco estudiando lo que es su ecología en silvestría. Entonces, ahí tenemos a los suris alimentándose de alfalfa fresca y aquí también alimentándose de lo que es el concentrado tomacino, ¿no? Aquí podemos ver de más cerca quizás una combinación de alfalfa fresca con zanahoria fresca también, ¿no? Que se raya por los técnicos que trabajan en este centro de conservación, ¿no? Y el alimento complementario, decía, se produce ahí mismo también lo que es el forraje hidropónico de cebada
como vemos aquí, tenemos en los tres módulos, los módulos de forraje hidropónico, ¿no? Y en cada módulo, pues, se tiene implementado comederos para que puedan estos, en este caso, por ejemplo, ese es el módulo Summa Cantati, que es otro, podemos decir, tipo de comedero, ¿no? Porque aún no hay una normativa, aún no hay una investigación referente a la infraestructura adecuada, ¿no? Entonces, estamos investigando, se está desarrollando algunos tipos de investigación respecto a la infraestructura para un poco ajustar y adecuar, pues, a la ecología natural de esta especie, ¿no? Bien, también parte de la alimentación que tienen el agua ad libitum, ¿no? Todos los potreros tienen pues, acceso a lo que es el agua. Y como vemos aquí en la imagen, con la alimentación natural, ellos lo escogen dentro de los bofedales porque vamos a ver en la siguiente. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen, este es un potrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde están los suris, tiene una zona arenosa, una zona de pajonal y otra zona que es el bofedal. Entonces, ellos, de acuerdo al comportamiento natural, pues generalmente en las mañanas están en la parte seca y por las tardes bajan a la parte bofedal. Entonces, con eso complementan la alimentación aquí en el centro de conservación, ¿no? Aquí vemos la parte seca donde están los pajonales, las tolas, también es parte de su dieta de estas especies, ¿no? Bien, en cuanto al segundo ítem que también desarrollamos bastante investigaciones respecto a lo que es investigación y manejo reproductivo, ¿no? Entonces, aquí también se da en dos niveles, ¿no? Lo que es incubación natural en cautiverio y lo que es incubación artificial. Vemos aquí quizás las inclemencias, sabemos que el suri habita en las zonas altoandinas, vemos algunas, esta es la imagen del 2020, porque como es que una nevada pues cubrió casi todo cuando el suri estaba incubando, ¿no? En proceso de incubación, este es reciente, ¿no? El año pasado, 16 de octubre de 2010. Y también vemos acá un suri macho que pues después de una fuerte nevada, pues ellos normalmente es su hábitat, entonces no tiene muchas dificultades, ¿no? Entonces el manejo reproductivo, al igual que la alimentación, también va acompañado con la investigación. Entonces aquí estamos viendo a los técnicos realizando lo que es la biometría en los huevos y la codificación, y se lleva un registro detallado con la finalidad de ir ya validando algunos, podemos decir, algunos resultados respecto, por ejemplo, la influencia del tamaño del huevo con resultado del polluelo, ¿no? O si no, es la forma del huevo para ver qué éxito tiene desde el nacimiento de ese polluelo. Entonces, estos datos se van tabulando en el cuadro Excel. Entonces, en base a eso se va comparando con otras características de cada huevo, ¿no? Entonces, se lleva un registro detallado del seguimiento reproductivo, ¿no? Vemos acá ya quizás en la etapa de reproducción ya eclosión. También de igual manera, como hemos visto en la figura anterior, las imágenes, pues cada huevo tiene su código. Entonces, y esto nos ayuda a identificar de dónde proviene este polluelo, ¿no? De qué madre específicamente, ¿no? O de qué padre. Entonces, de esa manera se hace el seguimiento y aquí siempre monitoreando lo que es la postura también, ¿no? Bien, aquí ya vemos ya la eclosión de los polluelos. Esto es en el módulo Summa Cantati. Ya vemos que han nacido cuatro polluelos, entonces los cuales pues van siendo apoyados con técnicos. Algunos tienen algunas dificultades al momento de eclosionar también, ¿no? Bien, aquí ya vemos la asistencia. Naciendo con las en sí, aquí ocurre una acción de los técnicos donde pues asumen lo que es la responsabilidad. En caso de los suris machos son los que se encargan de cuidar. La gallina, el gallo solamente pule y en este caso se revierte este caso. Entonces, en este caso, debido al manejo, pues se asume la responsabilidad de los técnicos en cuidar a los polluelos y estas pues
se monitorea constantemente de acuerdo a las condiciones climatológicas que se tienen en ese momento, ¿no? Bien, aquí de igual manera, los técnicos son los que enseñan a alimentarse a esta especie. Su primer alimento es, claro, aparte del aire, es el agua primero, luego inician con el consumo de alfalfa fresca que se produce en los mismos invernaderos, ¿no? Y otra, esa es en la parte de lo que es la incubación natural, y también hemos implementado lo que es con las incubadoras, ¿no? Aquí tenemos las 4 incubadoras que están operativas, en los cuales tienen una capacidad de 36 huevos cada uno, entonces en el cual ya como 4 años se está desarrollando las investigaciones respecto a lo que es la incubación artificial. Se ha tenido algunos avances, pero aún se tiene dificultades en lo que es la parte de lo que es el porcentaje de humedad, ¿no? La temperatura sí funciona a 36.5, pero la humedad estamos entre 45, 40, entonces ahí tenemos dificultades, lo cual hay colegas biólogos que están desarrollando sus investigaciones en este centro de conservación al respecto para finalmente sacar algunas publicaciones ya o protocolos ya para lo que es incubación artificial en esta especie, ¿no? Bien, el tercer punto es lo que es investigación y manejo sanitario. Al igual que nosotros, por ejemplo, los humanos tenemos problemas sanitarios, igualmente estas aves también tienen sus problemas sanitarios, ¿no? Vamos a ver aquí quizás los principales para ver, digamos, la sanidad, el estado de salud de esta especie. Lo primero que se hace en el centro de conservación es el peso, ¿no? Y la biometría. Entonces, el peso es un factor muy importante para ver el seguimiento de la salud de estas especies. Por ejemplo, cuando es como nosotros, cuando vamos a un triaje, a un centro de salud, entonces lo primero que nos es tomar la enfermera es la temperatura, luego el peso y la talla, ¿no? Y en base a eso, pues, ese documento pasa al médico y el médico ya nos da las indicaciones correspondientes de acuerdo al diagnóstico que se nos dé. Pues, de igual manera ocurre en estas aves, pues, el seguimiento que hace es mínimamente se les pesa al mes una vez, ¿no? Para ver en qué su estado de salud de esta especie, ¿no? Y si hay alguna anomalía, entonces, pues, tenemos ahí los médicos veterinarios también egresados de esa facultad de la universidad, quienes se encargan, pues, de dar la atención sanitaria a estas especies. También aquí vemos también otro donde los técnicos están asumiendo la responsabilidad con la asistencia de un médico veterinario sobre un polluelo de Suri, ¿no? Entonces, otro que lo complementa, al igual que nosotros en los centros de salud o cualquier establecimiento de salud, también es la parte de bioseguridad. La bioseguridad es muy importante para evitar problemas de sanidad, ¿no? Entonces, hay un protocolo para la desinfección de los comederos, también se desinfecta los dormideros con todas las indumentarias necesarias, los protocolos. También aquí vemos por interiormente los dormideros de los suris, donde ellos de noche pernoctan. Entonces, constantemente, porque hemos tenido problemas de hongos y problemas de otras enfermedades, pues debido pues a la mal manejo, podemos decir, pero sin embargo, de acuerdo a las investigaciones, pues la correcta forma es realizar este tipo de actividades para controlar o manejar mejor la parte de sanidad, ¿no? Igual manera, aquí les decía, en la parte de alimentación, este vehículo, por ejemplo, viene de Tanata, entonces trae alfalfa fresca, entonces este es el almacén donde se almacena por una semana. La dotación es semanal, ¿no? Entonces, en el cual, pues, este vehículo ha pasado, entonces tiene que pasar una previa desinfección. Entonces, la que más usamos actualmente es el Virco, ¿no? Es el que se usa más, es un desinfectante de amplio espectro, como así, ¿no? Que ha funcionado y está funcionando hasta el momento, ¿no? Bien, entonces, una vez ya nacidos los polluelos, para controlar mejor su sanidad, su progenie, su árbol genealógico, podemos decir, se tiene pues fichas ya elaboradas, al como nosotros también tenemos nuestra partida de nacimiento, y si vamos a un establecimiento de salud, tenemos nuestra historia clínica. Entonces, de igual manera, para un buen manejo de estas especies, se pues tiene fichas donde ya se registra o se incorpora a la población, ¿no?
Y para un buen manejo de la parte de sanidad, también tenemos y elaborado un calendario sanitario, ¿no? Y manejo zootécnico, podemos decir, con la finalidad de, por ejemplo, aquí están las principales actividades relacionadas a la parte de sanidad, morbilidad, etcétera, ¿no? Entonces, donde se realiza de acuerdo al cronograma en el centro de conservación. Y también se tiene un stock en cada módulo, los botiquines veterinarios, donde se tienen los fármacos más importantes para poder, si es caso se presente alguna enfermedad. Y también tenemos cuadros donde ya, de acuerdo a las investigaciones, pues la dosis adecuada por edad y peso, ¿no?, de la especie. Bien, entonces hemos hablado de lo que es la parte de alimentación, la parte de lo que es reproducción, la sanidad. Entonces, en esos tres puntos podemos resaltar de que alimentación, por ejemplo, se avanza bastante. Lo que es, tenemos un producto exclusivo que es el Tiobalpa, el Suri. Tenemos, por ejemplo, en lo que es reproducción, ya algunos datos ya validados, por ejemplo, cuánto es la postura por campaña de burro en hembra, por edad, en relación a la edad, etcétera. Entonces, todos esos datos, vamos a ver más adelante, ya se han publicado y estamos también por publicar una segunda edición, ¿no? Entonces, otro de los trabajos importantes que se realiza en un centro de conservación es la educación ambiental, ¿no? La educación ambiental es fundamental para conservar esta especie. Sabemos, de acuerdo a algunos trabajos, algunas encuestas, pues el problema en lo que es en el estado natural está en, no es en la caza furtiva, sino es en la recolección de los huevos, ¿no? Entonces, si recolectamos los huevos de especie en su hábitat natural, pues prácticamente cortamos todo el ciclo biológico de esta especie. Entonces, el objetivo del centro de conservación es fomentar este tipo de y mostrarles a la población qué trabajo se está haciendo. Entonces, anualmente se programa pues algunas visitas guiadas principalmente con las autoridades, con los algunas instituciones. Pese a la pandemia, con todos los protocolos de bioseguridad, pues se han tenido algunas visitas guiadas este año, ¿no? Que se dio en 3 de marzo, ¿no? Igualmente, a las autoridades comunales también se les capacita, se les informa qué se está haciendo en el centro de conservación y qué debemos hacer en forma integral en estas zonas para conservar esta especie, ¿no? Bien, otro de los puntos es el plan de repoblamiento. Creo que esto es la finalidad o el objetivo final de este centro de conservación. Si hacemos un remember de esta conservación, PELT inició en el año 2000, ya son prácticamente casi 21 años que está trabajando sobre esta especie. Entonces podemos preguntarnos cuáles son los resultados que se ha logrado, ¿no?, con esta especie. Entonces ya desde el año pasado se está implementando. Y es más, ya se presentó el plan de repoblamiento al CERFOR y CERFOR ya ha devuelto con un documento técnico algunas recomendaciones para que podamos ir avanzando con lo que es el repoblamiento, ¿no? Y es más, se promovió un proyecto ambiental, un proyecto ecológico, podemos decir, que de casi de 11 millones a través del PEL, que va a fortalecer, que dentro de ello está el componente de lo que es Suri, que con ese presupuesto se va a priorizar lo que es el repoblamiento de esta especie. Entonces, con eso creo que se cumpliría el objetivo de la creación de este centro de conservación de Suri, el distrito en este ecosistema, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se está planificando? ¿Dónde repoblar esta especie, ¿no? Entonces, se está elaborando algunos trabajos de evaluación de las zonas altoandinas y a través del PEL también se creó dos áreas de conservación privada, lo que es Chequeita y Pipiña, ¿no? Entonces, en estas zonas se van a hacer los trabajos de lo que es repoblamiento. Entonces, se está coordinando con las autoridades locales, se está en la etapa de procedimiento de adquisición de algunos equipos. Por ejemplo, se va a trabajar con lo que es telemetría, ¿no? Softwares, y también se va a poner algunos chips a las especies que se van a liberar, y a través de eso, esto creo que se va a plasmar al año, porque este año estamos en la etapa de lo que es el equipamiento, porque hacer este tipo de trabajos es costoso, no necesita presupuesto. Entonces, felizmente ya contamos con el presupuesto, que es un factor muy importante para cumplir con este objetivo, el sueño en la conservación de esta especie, ¿no? Entonces, la que se va a priorizar en la región Puno es estas zonas que son fronteras con Moquegua, Tacna y parte de Bolivia, ¿no? Entonces, en distritos de Santa Rosa, Mazucruz y Capazo, ¿no?
Bien, entonces, para el cual ya se está trabajando algunas actividades preliminares, podemos decir, quizás una liberación blanda. Entonces, por ejemplo, ahí estoy en el módulo Chapuco, ¿no? Entonces, para liberar, digamos, los sures que tenemos actualmente es difícil, porque esos están, pues, adaptados al ser humano, ¿no? Ahí podemos decir la impronta, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el caso del suri, vemos aquí en la imagen, ya estamos aplicándolo por donde ya los polluelos están siendo criados por el mismo padre, con la finalidad de que cuando hagamos la liberación no tengamos dificultades, ¿no? Entonces, estamos haciendo los primeros trabajos de investigación para ver cuál va a funcionar para lo que es la etapa de repoblamiento de esta especie, ¿no? Bien, entonces, hemos hablado de alimentación, educación ambiental, lo que es repoblamiento, y también en los 20 años que se ha trabajado sobre esta especie, felizmente ya contamos con dos publicaciones. Esta es una primera que salió en 2017, aproximadamente, que se titula Conservación del Suri Rhea Pinnata, y todos los trabajos de tesis. Muchos de los colegas biólogos hicieron su trabajo de investigación en esta especie, ¿no? Y aún lo siguen haciendo algunos todavía, ¿no? Seguramente en estos meses o en este año van a sustentar su trabajo de investigación. Entonces, esta es la primera publicación que es muy importante, que ya se difundió, e inclusive se pasó, creo, algunos ejemplares también a la universidad, lo tenemos, o si no, podemos buscar en los internet a través con ese nombre, ¿no? Y lo encontramos, ¿no? Y esta es la segunda edición, podemos decir, sobre la conservación del suri, donde ya aquí ya se escribe ya algunos protocolos validados ya en el centro de conservación, por ejemplo, el caso del alimento pioval. Otro es también de que tengamos, por ejemplo, ya aquí incluido lo que es el plan de repoblamiento y otros aspectos más importantes. Y también hay tesis, ¿no? Aquí están las principales tesis, todas de la Universidad Nacional Altiplano, la mayoría son de la Facultad de Biología. Bien, entonces, aquí vemos los principales tesis, entonces lo cual ya está pues resumida en esa segunda edición, ¿no? Bien, entonces quiero finalizar esta participación de que esta especie es suri, y es más, hoy día cumplimos 47 años la Facultad de Biología, y en el logo de la Facultad de Biología, podemos decir, aquí pues figura esta especie emblemática, podemos decir, ¿no? El logo, y justamente representa al programa de ecología. Entonces, yo creo que también a través de la universidad, aquí vemos el logo de la Facultad de Ciencias Biológicas, y en este extremo tenemos a esta especie suri que está siendo también trabajada. Hemos visto últimos años ha salido en las monedas de colección, y hay algunas ordenanzas regionales que también dan prioridad, lo que hay que hacer es hacer más investigación. Entonces, sería bueno que se contacte con el centro de conservación y yo los puedo contactar para que puedan aquellos interesados en hacer investigación sobre esta especie. Entonces, con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Vilca. Agradecemos la información brindada el día de hoy y también recordar a las personas que nos están visualizando a través de las redes sociales de la Universidad Nacional del Altiplano, como el Facebook, y también a los que están participando de este seminario a través de la plataforma Meet, puedan formular sus preguntas. Si tienen algunas preguntas que hacer, las pueden hacer a través del chat o tal vez también a través del Facebook de la universidad. Bueno, le agradecemos, doctor José Luis, por su participación y por la información brindada el día de hoy. Tenemos ya la presentación y la participación de nuestro siguiente ponente. Está con nosotros, está con nosotros ya el biólogo René Chura Cruz. Él es magíster en ciencias con mención en pesquería. Actualmente se desempeña profesionalmente en el área de seguimiento de pesquerías en el Instituto del Mar del Perú y MARPE, Laboratorio Continental de Puno. Le damos la bienvenida, gracias, biólogo René, por su participación en este evento. Lo invitamos a que pueda compartir su pantalla para que podamos ya ir visualizando su presentación. Sí, buenas tardes. Se observa
La Sí, ya diapositiva. se está iniciando y ya le pediríamos si puede de repente compartir la pantalla completa para que se pueda visualizar de mejor manera su presentación. Ahora. No, todavía no. De repente puede dejar de compartir y al momento de iniciar el compartir pantalla, seleccione pantalla completa. Sí, por favor. Recordarles a las personas que nos están acompañando en este evento que estamos realizando este primer seminario virtual de investigación en ecología y medio ambiente, actividad organizada en coordinación con la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Puno y la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Puno. Recordando también el 47 aniversario de la Facultad de Biología en esta ciudad y en esta universidad. Bueno, teniendo ya la presentación de nuestro colega René Chura Cruz, lo vamos a invitar a que pueda iniciar la presentación y también lo invitamos a que pueda prender su cámara si es que le es posible. Le dejo la palabra. Sí, Dios muy lo bendiga. Gracias. buenas tardes, colegas de esta Universidad Nacional de Altiplano y colegas también amantes, ¿no?, de los recursos naturales, en énfasis, peces del lago Titicaca. Bueno, el tema de hoy que me tocó exponer es ecología, los peces nativos del lago Titicaca. Bueno, este tema es bastante amplio, complejo, ¿no? Traté de resumirlos para este tiempo que me han dado y, bueno, pasaré a empezar, ¿no? A ver, tendríamos que un poco irnos al aspecto, digamos, geográfico, ¿no? Nuestro cuerpo de agua en importante, el lago Titicaca, donde se encuentra ubicado, ¿no? Está ubicado en la parte de Sudamérica, entre los países de Perú, Bolivia, ¿no? Este cuerpo de agua, digamos, hay actividades importantes como la parte de pesca, el tema de la cultura, actividades agropecuarias, ganaderas que están, ¿no?, ubicado en la parte, así con lacustre, ¿no? Sin embargo, digamos, en los últimos años se ha visto, ¿no?, que las actividades, particularmente la pesca, han mostrado importantes cambios, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Particularmente la disminución de los recursos pesqueros, ¿no?, en la pesca, ¿no?, el cual voy a tratar más adelante. Además, también la cultura es una actividad reciente, más data, ¿no?, de los últimos 30 años, con énfasis. Realmente importante, los últimos 10 años, realmente importante, y que el lago, pues, está ofreciendo, ¿no?, este recurso, para que la población pueda, pues, consumirlo, ¿no?, en la mesa, ¿no? A ver, el lago Titicaca es un cuerpo de agua, de altura, ¿no?, el lago más alto del mundo, ¿ya? Tiene área, por ejemplo, 8.400 kilómetros cuadrados, es el área de laguna, perdón, del lago. Un volumen de 230 kilómetros cúbicos, un largo de 180 metros y 70 metros de, perdón, kilómetros de ¿no?, de ancho, ¿no? El lago, en la parte más profunda, está en la parte, digamos, pelágica, llamaríamos así, la parte acá, como se ve la imagen, y ese espacio, digamos, tenemos comunidades de peces que habitan, ¿no?, esta zona, ¿no? Y en la parte, digamos, litoral, que estaríamos más asociados a los bordes del lago, habitan, pues, especies no nativos y prácticamente lo que es orestias y lo que es, ¿no?, discomisterios, ¿no? También habitan lo que es grupos de especies introducidas, como el tema de trucha y arcoíris, perdón, trucha y pejerrey, ¿no? Bueno, esta biodiversidad, lago, ¿cuáles son? Tenemos asociados a digamos, los peces nativos, ¿cuál es el tema de exposición? Lo que son orestias y los tricomicterios, ¿no?, o tricomicterios, ¿no? En caso de peces introducidos, tenemos el caso de angorrinchos, ¿no?, la famosa trucha arcoíris y el odontete, que es el caso de pejerrey, ¿no? También tenemos acá el tema de lo que son ¿no?, el anfibios, ¿no?, lo que es el nematobios, el famoso ana gigante, la oticaca, ¿no?, que también en los últimos años se ve una muestra amenaza, ¿no?, estos recursos del tema poblacional. A ver, un poco para el tema de orestias, tener que un poco revisar, digamos, la literatura. Vemos la distribución geográfica de este género, que, digamos, se encuentra desde el norte de Perú, en Ancash, hasta la zona de Antofagasta, en Chile, ¿no? Especialmente la parte andina, ¿no?, los Andes, ¿no?
De hecho, que la mayor, digamos, número de especies no se encuentra en la Titicaca, ¿no? En la Titicaca, ¿ya? A nivel altitudinal, digamos, se ha visto, por ejemplo, especies de Orestias hasta 4.200 metros de, ¿no?, de altura, ¿no? Realmente en riachuelos, en lagunas, ¿no? Tanto aquí en el altiplano peruano como también, ¿no?, la parte central y la parte, digamos, sur de Bolivia, ¿no?, este género. A ver, el número de especies de Orestias es bastante, digamos, no existe publicación concluyente sobre el total de especies del Palau Titicaca, en este caso, Palau Titicaca. Según los, digamos, trabajos o colectas, por ejemplo, de Petglands, también escritos por valencianes, el número de especies de Orestias ha ido aumentando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Chernavín, año 44, describe 20 especies, en caso de Lausanne, 24 especies, Parenti, el año 84, 43 especies, los cuales indican, ¿no?, que realmente para Palau Titicaca tendríamos 28 especies, ¿no?, el Palau Titicaca, ¿no? Después, el día más posteriormente, ¿no?, los trabajos de Pilbok, el año 82, este autor contradice, ¿no?, las especies identificadas por otros estudios anteriores, y indica, ¿no?, que en la Titicaca solo tendríamos 5 especies, ¿no?, y que las demás especies serían interpretadas, ¿no?, como infraespecies, ¿no? Entonces hay un dilema en este momento del tiempo, para esta época, ¿no? Bueno, nosotros, en el caso de Imare, nosotros trabajamos básicamente con la clasificación de Parenti, ¿no? Según Parenti, pues, las especies, digamos, más importantes en términos de pesquerías, o sea, en términos que se usan, ¿no?, a valor económico, serían, pues, ¿no?, el Orestias luteus, el carache amarillo, Orestias, por ejemplo, agassi o agassisi, el carache gris, el Orestias ispi, el sucoso ispi, y más el Orestias albus, el carache blanco, el Orestias olivaceus, carache enano, y así, ¿no? El resto de especies, probablemente existan, pero no son importantes en las pesquerías. ¿Qué más por acá? A ver. Bueno, hay unos trabajos recientes de 2010, indican, ¿no?, que este trabajo de Ortega, 2010, esta especie de Apomina, indica, ¿no?, que en la OTA tendríamos 38 especies, Orestias, y 35 Palau Titicaca, ¿no? Recientemente, en la última década, diríamos, esta última década, 2012, hasta la fecha, digamos, a través de métodos mucho más avanzados, lo que es método molecular genético, pues, indica, ¿no?, que habría menos especies, ¿no? Por ejemplo, eso todo indica que solo tendríamos 2 especies, ¿no? Palau Titicaca, en caso de Garrigos, 14 especies, Takahashi, 9 especies, y otras 6 especies como nuevas. Entonces, los estudios, si vemos acá, entonces tenemos todo un dilema, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuántas especies tenemos para Palau Titicaca, ¿no? Entonces, es una cuestión que considero que deberíamos seguir estudiando, o sea, ¿no?, métodos mucho más, tal vez, más certeros, que pueden definir el número de especies que en el lago existe, ¿no?, de Orestias, ¿no? Ahora, en caso de mar pituación, es un problema porque nosotros como institución necesitamos tener, digamos, determinado el número de especies, ¿no?, para hacer las medidas de manejo. Entonces, con este tipo de trabajo, pues, es un problema, ¿no?, ¿no?, para determinar los planes de manejo, ¿no?, que tenga, pues, certeza, ¿no?, en el tiempo. El otro tema es lo que son los tricomisterios, ¿no? Todos conocemos como los famosos, ¿no?, el Maori y el Suchi, ¿no? Esta especie, digamos, tiene distribución también importante en América del Sur, entre el Perú y Bolivia, digamos, el lago Junín hasta, digamos, el lago Popó en Bolivia, ¿no? A nivel latinoamericano, digamos, se ha visto, ¿no?, ejemplares de tallas pequeñas, lo que también llaman, lo que se llama como chaulas, hasta altitud de 4.200 metros, ¿no?, sobre ni el mar, ¿no? También se ha visto en los ríos, poca profundidad, y también, ¿no?, en el lago, a profundidad de 25 metros de profundidad, ¿no?, para el caso, ¿no?, de Suche, ¿no? Más allá, digamos, cogemos la Titicaca, profundidad de 100 metros, no hay reportes, pero se ha visto en pesquerías que a esta profundidad que está indicando, se ha pescado, ¿no?, este recurso en caso de Suche. Taxonomía, igualmente que igual que anterior, también los tricomisterios, según los trabajos que he hecho de Sostoa 2012,
indican que hay una gran afinidad genética, ¿no?, entre el Tzuchi y el Maori, ¿no? Entonces ambos están emparentados genéticamente, entonces ellos indican que solo tendrían una especie para la Titicaca, ¿no? Entonces tú, digamos, que está en debate, hay muchos se han opuesto a resultados, ¿no? Requiere nuevamente una revisión ¿no?, en el futuro, para determinar, ¿no?, si realmente tenemos dos especies o una de esas especies, ¿no? En caso de Imar, nosotros seguimos evaluando por separado estas especies en las pesquerías, como lo que es Maori y como es Tzuchi, por ejemplo. En caso de Maori sería Trigomenterius dispar, Tzuchi sería Trigomenterius estribulatus. En caso de este peso intrusivo, que era importante destacar en esta exposición, es el caso de lo que es Trucha y PGR, dos especies foráneos que están en la óptica, que hayan más de allá de, en caso de Trucha, de más de 90 años, en caso de PGR, más de allá de 60 años. Son dos especies importantes, pesquerías, ¿no?, que tienen uso en la economía, ¿no?, la costa, los pescadores que viven, ¿no?, que aprovechan los recursos. De estas especies, lo que hemos citado anteriormente, ¿no?, la taxonomía, pues se aprovecha, ¿no?, por la pesquería, ¿no?, tiene valor económico, ¿no? ¿No? Por ejemplo, lo más importante en términos de biomasa, el recurso, el Orestes ispi, después el Orestes luteus, carache amarillo, Orestes agassizii, carache erizo, carache negro, Orestes mulleri, que es carache gringo, gringuito, Orestes albus, es carache blanco, Orestes imarpel, carache enano, Pikachu, Orestes olivaceus, carache enano, Orestes gilsoni, y el caso, ¿no?, tal vez ustedes han escuchado, ¿no?, es el tema, ¿no?, la boga, ¿no?, Orestes petclandi, ¿no?, esta especie, en caso del lago, digamos, una situación de amenaza, o sea, no se ven las pesquerías, salvo excepciones de pescas esporádicas eventuales que reporta la pesquería, ¿no? Sin embargo, tenemos un cuerpo de agua, una laguna, donde esta especie está como situación, ¿no?, de reserva, ¿no? Tenemos una germoplasma importante de especie. Bueno, otro de pesquerías también es el tema de lo que es el Maori y el Tzuchi, ¿no?, y dos especies introducidas, el caso de pejerrey y trucharcuy. Entonces, estas especies que están acá en la lámina son especies de importancia pesquera, ¿no?, o sea, que son capturadas por los pescadores artesanales del lago Titicaca, tanto de Perú como de Bolivia. Bueno, acá en esta parte quiero caracterizar el hábitat de los peces, ¿no? La Titicaca, es importante recordar que los peces viven en el agua, ¿no? Es su medio de vida, el espacio donde ellos necesitamos caracterizarlo, ¿no? En este caso, la Titicaca, como indica el inicio de exposición, es un cuerpo de agua de altura, ya con características especiales, tanto de temperatura, de pH, de oxígeno. Según las datas, digamos, reportes históricos, probablemente este cuerpo de agua, había muchas especies, más especies que conocemos, ¿no?, pero por un tema evolutivo, solamente lograba adaptarse a estas condiciones de altura, lo que es un grupo de orestias y grupo lo que son tricomisterios. Comenta acá, ¿no?, se ve la óptica acá, ¿no?, un aspecto, digamos, en 3D, digamos, ¿no?, zona pelágica, la parte más profunda, ya después tenemos zonas bastante someras, como la zona del lago menor, la bahía de Puno y también una parte de lo que es la zona norte, ¿no? A ver, esta parte creo que resume la exposición de mí, ¿no?, que es la ecología, donde los peces viven en la Titicaca, ¿ya? Bueno, en la parte costera, ¿no?, llamaríamos litoral, asociados con macrófitas sumergidas emergentes, lo que son totorales, está pues viviendo todo el grupo, lo que son grupos orestias, ¿no?, en el caso de lo que es el carache gris, el carache amarillo, ¿no?, el carache enano, toda especie viven en lo que es asociado con el sistema, ¿no?, de vegetales sumergidos, ¿no? Además, esta zona litoral, que está acá la imagen, es una parte importante para el tema de reproducción de especies nativas, ¿no? No solo nativas, también introducidas. Este espacio utilizan para hacer los desoves, ¿no? Y acá, pues, esta zona es importante, ¿no?, para que ellos puedan renovar su población, ¿no? Entonces, si la población no se renueva, pues tenemos problemas, ¿no? La población disminuye en el tiempo y puede llegar a desaparecer un recurso, ¿no?, en el lago.
Ahora, los truchas, los pejerreyes, viven, sí, en la parte litoral, cuando son pequeños, o sea, en el caso de alevinos, larvas, hasta juveniles. Después ya migran a la parte pelágica, ¿no? La zona profunda, donde ya, digamos, cuando ya son adultos, empiezan a alimentarse, ¿no? Del tema de lo que es el ISPI, ¿no? Cuando son adultos ya, y asesoramiento, digamos, ¿no? Debo indicar esta parte, colegas, que en los últimos 20 años, esta zona litoral, principalmente la zona de acá de Bahía de Puno, la zona de Chucuito, digamos, Cusipata, también la zona, por ejemplo, ¿no? De Villa Santiago, por ejemplo, en Pomata, Cachipucara, en lo que es zona de Ilave, está siendo pues modificado estos hábitats, ¿no? Con el tema de los cultivos de jaulas flotantes, entonces están colocando las jaulas flotantes en las zonas de desove, de crecimiento, de desarrollo de especies nativas, ¿no? Cual es una cuestión preocupante, ¿no? A pesar, digamos, que la normativa indica, ¿no? Los fondiales de 15 metros de profundidad más allá, pero las jaulas están ubicados en zona litoral, ¿no? Eso, al parecer, está provocando que las poblaciones ¿no? de especies nativas están disminuyendo. Y eso, ¿cómo sabemos eso? Porque en las pesquerías se ve poco ese embarque, poca captura, ¿no? Entonces, y muchos tal vez que están en la sala han visto, ¿no? Que uno va, por ejemplo, a los mercados de Puno, de Juliaca, pues no se ve, es pues, nativa, ¿no? Como antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un signo, ¿no? Que le da, pues, que la población en el lago, esta especie está siendo amenazada, ¿no? Están, diríamos, de comida desapareciendo poco a poco, ¿no? Entonces, necesitamos desde ya, digamos, estas actividades ordenarlos, actividades de pesca, acuicultura, ¿no? Incluso también turismo, ¿no? Para que puedan, pues, revertir, ¿no? Y yo escuché por la exposición de José Luis, todo era maravilla, ¿no? Que tenemos usuarios recuperándonos en caso de peces nativos, ¿no? La situación es crítica, ¿no? En tiempo. A ver, ¿qué más? El aspecto físico-químico de la Uticaca, ¿no? Estamos, como decía José Luis, ¿no? El diagnóstico, digamos, ¿no? De nuestro paciente, la Uticaca. La temperatura, por ejemplo, el lago es 10.7 hasta 14.1 grados centígrados, la más baja, digamos, presente en época de junio, julio, agosto, la más alta, pues, ¿no? En épocas de enero, febrero, marzo, ¿no? El oxígeno, digamos, está entre 4 hasta 7.3 miligramos por litro, de buena oxigenación. El pH es un recurso alcalino, de 6.9 hasta 9.2. Transparencia, 2.2, 12 metros, lo que le da la situación de un lago oligotrófico, una parte pelágica, por favor, porque se entiende que si uno ve la bahía interior, eso no tiene nada oligotrófico, ¿no? Entonces, la zona pelágica es no oligotrófico. El oxígeno está de 0 a 2.5 miligramos por litro, ¿ya? Estos parámetros son parámetros de aspecto espacial, ¿no? La Uticaca, o sea, ¿no? La parte, digamos, superficial. ¿Qué más? Dureza, 118 a 340 miligramos por litro. Clorofila importante. Clorofila es importante considerar porque son los espacios donde hay, digamos, diríamos la comida, por las orestias, donde pueden alimentarse. 50, 0.1 hasta 2.9 miligramos por metro cúbico, ¿no? Acá no tengo, pero las zonas más productivas son las zonas como zonas someras, digamos, como la Bahía de Puno, el lago menor y la zona, digamos, norte, ¿no? La Uticaca. Ahora, a nivel de la columna de agua, solamente como un pequeño ejemplo, lo que es la temperatura. Muchos creemos que el agua es constante, ¿no? O sea, una temperatura constante, ¿no? Pero si uno ve, por ejemplo, ¿no? Que no es así, ¿no? Realmente las aguas tienden a calentarse a partir ya de este mes de septiembre hasta, digamos, febrero, marzo, se calienta y se forma pues este fenómeno llamado termoclina, ¿no? Entonces tenemos unas masas de aguas más calientes en la superficial y la zona más profunda más fría, digamos, ¿no? Este espacio de calentamiento de aguas, digamos, procura de fenómenos, por ejemplo, ¿no? De alimentación, ¿no? De crecimiento, los peces, ¿no? Incluso, ¿no? Los peces tienen que alimentarse, pues no se necesitan, digamos, ¿no? comunidades de zooplancton, por ejemplo, casi ISPI, ¿no? Tienen que alimentarse, por ejemplo, de
copépodos, crotíferos, tecladóceros, ¿no? Entonces, las comunidades van moviéndose en base a que la temperatura del agua, pues, ¿no?, se va a cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, diríamos que en nuestro lago Titicaca la temperatura no es constante, sino va modificándose ¿no?, mes a mes, ¿no? Las aguas más frías, o sea, por ejemplo, entre julio y agosto, ¿ya? Precisamente acá julio en la figura, ¿ya? Y aguas más cálidas, por ejemplo, ¿no?, a partir, digamos, ¿no?, de noviembre hasta marzo, por ejemplo, ¿no? A pesar de que en Altiplano, pues, tenemos un periodo de lluvias, ¿no?, desde enero hasta marzo, con lo cual diríamos porque enfría, ¿no?, la capa, digamos, provincial, ¿no?, la Titicaca, ¿no? E incluso en este periodo de enfriamiento, ¿no?, hay especies nativas llegan, pues, a producirse, ¿no?, en la óptica. Hay un tema que tal vez no se habla mucho. Nosotros hemos estado viendo en reportes el año 39, los trabajos de Hilson, a nivel de la columna de agua, ¿no?, esta temperatura, ¿no? Ya, según los reportes del IMARPE, los últimos estudios, al parecer hay un incremento, ¿no?, de la temperatura en la columna de agua, ¿no? No está algo en definitivo, pero hay una hipótesis que estaremos indicando que habría aumentado a los 100 metros de profundidad de casi un grado centígrado, ¿no? Esa zona más profunda del lago. Y eso es preocupante porque tendríamos procesos, digamos, modificación, ¿no?, procesos, digamos, de ciclo biológico, ¿no?, todas las especies, ¿no?, que habitan en el cuerpo de agua, ¿no?, no solamente peces, ¿no?, otros organismos. Entonces, esto todavía está en tema de discusión, igual, digamos, lanzo como tema de investigación. Yo creo que la universidad puede hacer este tema y no solamente LIMAR, ¿no? Entonces, yo creo que hay colegas que les interesa el tema este, ¿no?, del cambio climático. Y como le preguntamos, ¿cómo es la Titicaca, ¿no?, se está calentando? Sí, o entonces, por lo menos, LIMAR cuenta con información de los últimos 10 años, lo que tema de temperatura, ¿no?, en la Titicaca, pero se observaría, hemos comparado con los datos del año 39, o perdón, 37, la expedición de Percy Lawrence, que el lago estaría calentándose un grado centígrado a los 100 metros de profundidad. Valor económico, ¿no?, de estas especies, ¿no? Como todos sabrán, las especies nativas tienen importancia económica, ¿no? ¿No? Entonces son aprovechados para la alimentación a las personas, ¿no? Y de hecho también el pescador que lo pesca, digamos, beneficia, ¿no?, con ingreso económico, ¿no? El año 2020, en situación de pandemia, se ha visto, ¿no?, que las especies más importantes de pesquerías fue lo que es el tema de trucha, pejerrey y ispe, ¿no? Y después, digamos, se ve, ¿no?, ya importante el tema de lo que es jarache amarillo, jarache gris, ¿no? Entonces, probablemente si uno compara, digamos, las estadísticas de este año, 2020, perdón, con datos por el año 84, digamos, 90, esta figura pues ha cambiado, ¿no? Antes, por ejemplo, año 84, probablemente la especie que más predominaba en el lago era, pues, el jarache gris, ¿no?, la pesquería, ¿no? Después seguía lo que era el tema de jarache amarillo, ¿no? Hoy en día se ve la situación distinta, ¿no?, en el tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? A nivel espacial vemos que las especies, cuando se hacen pesquería, las especies no son disponibles todos los meses, ¿no? Si las especies son disponibles también en una época del año en particular. Por ejemplo, el caso de ICE, por ejemplo, son importantes, disponibles a partir de octubre hasta diciembre, asociados con temas reproductivos de la especie, ¿no? Entonces, gran parte de la extracción de estos recursos en el lago se asocia con temas de reproducción, cuando las especies están reproduciéndose, los cuales son capturados por los pescadores artesanales, el cual es negativo, ¿no?, para las poblaciones de peces, porque si pescamos o removemos a especies en esta etapa de sus vidas, estamos cortando el porcentaje, ¿no?, de renovación de stock, ¿no?, y cuáles creemos en la situación, digamos, actual, ¿no?, que está provocando y no hay especies en los mercados, ¿no?, los cats, por ejemplo, en la región, ¿no? ¿Qué más acá? Bueno, quiero aprovechar esta imagen, por ejemplo, ¿no?, la Titicaca, la disponibilidad de especies
por zona del lago no es igual, por ejemplo, la zona norte, lo que es la zona de Huancané, digamos, y ahí la zona más se pesca, por ejemplo, pejerrey, ¿no? La zona, por ejemplo, central del lago, la zona de Valle Puno, probablemente acá además se pesca el tema recurso caracha amarillo y pues el ispi, ¿no? La parte sur está el ispi, por ejemplo, la zona de Pucara, Cachipucara de ispi. En la zona sur, por ejemplo, ¿no? Asociado con los temas de cultivo jaulas, se ha visto en los últimos años que está pescándose trucha, ¿no? Probablemente son especies ejemplares de la fuga de las jaulas y son pescados por pescadores artesanales, ¿no? La zona del lago menor o lago Ñemarca, pues ahí se pesca, por ejemplo, el pejerrey, el carachi gris, el poco de amarillo y mauri, ¿no? Entonces, la disponibilidad de recursos o las pesquerías por zona del lago no es igual, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Isla Soto, ahí la pesquería está enfocada más al tema pejerrey, pero ambiente, al tema de trucha y lo que es pejerrey. Bueno, importante también parte de ecología, ¿no? Ver la población, estos recursos en el tiempo. Y a través de los desembarques podemos un poco, digamos, asumir algunos supuestos. En caso, por ejemplo, ¿no? Del carache gris, carache, digamos, de Agassizi, fue un recurso importante en la época, por ejemplo, de los 80 y parte del 90, y a partir del, digamos, 2000 empezó este recurso, ¿no? Tiene disminuciones importantes año a año, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos, pesquería, las desembarcas de esta especie, o sea, no pasan de 100 toneladas, ¿no? Año, por ejemplo, desembarque, ¿cuál es preocupante? Por ejemplo, años 90 que reportamos hasta 2.000 toneladas, ¿no? De desembarque gris por año. Por ejemplo, carache amarillo, obviamente. Cachetón son similares, por ejemplo, ¿no? En carache amarillo, carache gris, las especies más importantes en términos de biomasa. Su rendimiento fue importante porque aparte 80 y 90. En estos últimos 20 años, la situación ha sido bastante preocupante, año a año. Ya por recursos muestra agotamiento, ¿no? O sea, no se ve, digamos, en los mercados, es un signo, ¿no? Que el recurso está en problemas, ¿no? La óptica. En caso del ispi, la especie más importante en términos de biomasa, es bastante fluctuante en el tiempo, hay periodos, por ejemplo, es abundante, porque en el año 2011 el recurso está bastante disponible a la pesca todo el año, el resto, otros periodos era poco disponible. Estos últimos años, por ejemplo, en 2019-2020, la situación era crítica, no teníamos ispi en los mercados, ¿no? 2021 ya se muestra recuperación en el lago, estos meses, que son meses de sobre el recurso, se está pescándose, ¿no? En los pescados artesanales, ¿no? De cuales, digamos, se ve en los mercados, por ejemplo, de Puno, Juliaca, por ejemplo, ¿no? En caso de Mauri, obviamente, digamos, se ve la curva, la pendiente de esta data, por ejemplo, es preocupante, está disminuyendo poco a poco. Y bueno, también pejerrey. Y bueno, en caso de trucha, es algo curioso, ¿no? La trucha, digamos, en un periodo de desembarques, por ejemplo, los 90, se veía poco desembarque, pero a partir de 2010, a la fecha, pues muestran un proceso, ¿no? De recuperación de este recurso en la pesquería, ¿no? Entonces, aquí se está aumentando poco a poco, ¿no? El caso de trucha es curioso porque creemos que este recurso, la mayoría de las especies que se capturan son peces, ¿no? De fugas, ¿no? De los jaulas, ¿no? A veces por eventos climáticos como vientos, ¿no? Tal vez manejo técnico, o unos modos de jaula que no son adecuados y fugas, ¿no? Estas especies. Lo que es la distribución, los recursos, bueno, esta imagen, la parte, digamos, inferior, vemos esta zona de distribución del recurso ispi, el ispi, digamos, está más concentrado, en términos de cardumen, en la zona pelágica, ¿no? Esta imagen, en este estudio de 2015, se ha visto, ¿no?, para el mes de julio, el recurso concentrado en la zona de la península de Capachica, Chucuito, ingresando a la bahía de Puno. Ya hay otro, digamos, otro cardumen o otro stock en la zona sur, en la zona Isla del Sol, y así, ¿no? Entonces, en caso de pejerrey, igualmente también se ha visto un stock, digamos, importante en la zona norte de la Titicaca. Ya estos
Bueno, estos rojos indican, ¿no?, que son zonas, ¿no?, de alta concentración de cardumen, ¿ya? Las zonas verdes son dispersas, la situación, ¿ya? Y eso, ya nosotros en IMARPE 2015 estamos evaluando el tema de trucha, ¿no?, en las biomasas, y se ve, ¿no?, que hay trucha, ¿no?, en la Oticaca, ¿no?, que es objeto, digamos, ¿no?, justamente de pesquerías, ¿no? Los, ¿qué más? A ver. IMARPE hizo un estudio ya en 2019, un poco para caracterizar las pesquerías de la Oticaca, debo indicarles a cierta tristeza. Otras pesquerías, en casos, por ejemplo, que es el carache amarillo, el carache, digamos, enano, el carache gris, el carache gringuito, gringo, y está en situación, digamos, de agotamiento, ¿no? Las pesquerías, ¿no? Está en agotamiento y también, ¿no?, como sobreexplotado, ¿no? Solamente hay una especie que estaría en sala de explotación, en caso de lo que es Orestia cispi, y también lo que es, ¿no?, y recuperándose en caso de lo que es, ¿no?, el trucha arcoíris, ¿no? Y también igualmente, por ejemplo, pejerrey, esta situación de sobreexplotado, que dice que las pesquerías muestra, digamos, agotamiento, ¿no? Por eso que no se ve, digamos, ¿no?, en los catos, los mercados, los recursos, ¿no?, para poder comprar, pues, ¿no?, por la población. Entonces, esto es preocupante, a pesar, las causas son varias, ¿no? O sea, podemos esta vez culpar el ente, digamos, la autoridad, ¿no?, la sobrepesca, pero hay eventos que estamos identificando cuáles pueden ser el tema de situación. También es importante considerar también que nosotros tenemos ya las épocas de vida que están normados, digamos, ¿no? Eran parte de medidas manejo, digamos, todas las especies, la Oticaca, particularmente Orestias, se producen a finales de invierno, inicios, ¿no?, de la primavera, ¿no?, o sea, de agosto, septiembre, octubre, digamos, ¿no? Cual en este periodo, digamos, no debería haber, por ejemplo, pesquerías, ¿no? No deben pescarse, pero sin embargo los pescadores están pescando, ¿no? O sea, ¿no?, hay un tema de desconocimiento de las normas, hay un tema, por ejemplo, ¿no?, de identificación, preocupación, la autoridad probablemente no está cumpliendo con las medidas de manejo, ¿no?, que digamos las vedas, pero el tema, ¿no?, supervisiones, fiscalizaciones, digamos, ¿no?, controvigilancia, entonces los pescadores no cumplen, entonces esos temas también están provocando a las especies están desapareciendo poco a poco, ¿no? También tenemos, por ejemplo, tallas de extracción, ¿no?, que también está normado, están todas las medidas normadas, que en la práctica no se están cumpliendo, ¿no? Esa es esta preocupación, ¿no? Biólogo René, le vamos a pedir a tener de repente un minuto más para poder terminar, estamos ya en el tiempo límite, gracias. Muy bien, ya, gracias. Solamente para poco, para culminar esta parte de exposición, colegas, quería un poco, digamos, rapidísimo nada más, como el tema de la ecología de especies nativas. En 2016, el IMARPE hizo una evaluación poblacional del recurso ISPI en la Oticaca, donde, digamos, vimos que la especie, digamos, es una especie bastante va hacia migraciones a lo largo de los meses. Y vimos, ¿no?, que la zona de lo que es zona de isla la Manzanita Aquiles son áreas de desarrollo de esta especie y digamos aproximan ya en época de sobe la zona, digamos, ¿no?, de zona Capachica, Yachón, particularmente Yachón y Yapura, y la zona, por ejemplo, Chucuito, ¿no?, zona de Yapura, zona de Carina, Perca Norte y Luquina, ¿no? Las especies hacen migraciones, ¿no?, caso dice, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más acá, digamos, para aprovechar la situación? Los peces precisamente distribuyen a zona, digamos, superficial, ¿no? Hay periodos, por ejemplo, que el ISPE está más superficial, por ejemplo, ¿no?, en pocas lluvias, digamos, hasta la segunda vez profundidad, en la zona, por ejemplo, ¿no?, de octubre está más profundizado, ¿no? Probablemente sea por un efecto, ¿no?, de alimentación, ¿no? O sea, su alimento se profundiza, entonces el curso tiene que profundizarse, ¿ya? Igualmente, digamos, los tamaños varían por temporadas,
por ejemplo, en épocas encontramos más juveniles, otra época más adultos, y así, ¿no? ¿Qué más acá indicar, por ejemplo, ¿no? Que creo que esta parte, digamos, muestra, por ejemplo, ¿no? Algunos en relación con el tema con clorofila, creo que donde hay clorofila, pues no está toda la alimentación, recurso, ¿no? Entonces, están alimentándose, entonces, este estudio, digamos, muestra por ahí, ¿no? Eso, Marita, digamos, espero haber, digamos, logrado, digamos, exponer, ¿no? el sentido. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Tenemos también buenos comentarios, así como también nos han hecho llegar una pregunta a través del Facebook para que podamos absorberla a través suyo. La pregunta está relacionada a si existe algún tipo de parentesco entre la boga del Titicaca y la boga del río Paraná. Sí, buena pregunta. Bueno, yo creo que el vocablo boga es un término que se usa común, ¿no? Ciertas culturas, poblaciones, colocan sus nombres, un nombre particular, ¿no? Yo creo que el tema la boga es único del lado Titicaca, ¿no? Deberíamos más bien hablar como Orestes Petclandi, es el correcto, ¿no? El uso biológico, no como boga. La boga es nombre común, ¿no? Por ejemplo, la boga también se conoce como quese, ¿no? En las zonas del lago, por ejemplo, el caracha amarillo como otra especie, no recuerdo el nombre. Entonces, cada localidad del lago coloca una especie que según su, digamos, uso lingüístico, ¿no? Aymara o quechua. Entonces, en este caso, la boga es, podría llamarse boga, por ejemplo, en Paraguay, pero para la óptica, que es Orestes Petclandi, ¿no? Yo que sepa, Orestes Petclandi, distribución es netamente andina, esta zona, digamos, de Sudamérica, ¿no? O sea, no hay Orestes que estén viviendo, por ejemplo, ¿no? Digamos, alturas de, no sé, por lo menos 1000 metros de altura, ¿no? O sea, es típico de este tipo de climas, ¿no? De aguas frías. Muchas gracias, colega René, por su participación y también por haber respondido a este interrogante que nos ha llegado a través del Facebook de la Universidad Nacional del Altiplano. Le agradecemos su participación. Y también ya damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente. Está con nosotros ya el biólogo David Pineda Macedo, quien nos va a exponer y nos va a hablar sobre los usos de la totora del lago Titicaca y su conservación. David es magíster graduado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional del Altiplano. Bienvenido, David. Buenas tardes, Marita. Buenas tardes a toda la audiencia de la Facultad de Biología y todos quienes se han integrado a esta mesa. Muy buenas tardes, David. Te vamos a invitar a que puedas compartir tu pantalla para que podamos ver la presentación que nos vas a mostrar el día de hoy como parte de este primer seminario virtual de investigaciones en ecología y medio ambiente. Recordarles a las personas que nos están visualizando a través del Facebook y a través de esta plataforma de Google Meet que puedan formular sus preguntas a través del chat o de los comentarios que puedan vertirnos en nuestra transmisión en vivo en Facebook. En tanto, tenemos la pantalla que nos va a compartir nuestro colega David Pineda. También recordar que estamos celebrando los 47 años de aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas y este evento se está desarrollando en el marco de este aniversario, como parte también del convenio interinstitucional que se tiene entre la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno. Agradecer a todos los que nos están viendo y están participando del evento nuevamente. David, ya estamos visualizando tu pantalla, ahora te pediríamos que puedas compartir tu presentación, por favor, para poder verla mejor. Sí, estamos justamente haciendo eso en un instante, por favor. Está ahora.
¿Me escuchan? Sí, David, se te escucha bien. Muy bien, gracias por el retorno, doctor Moreno. Vamos a iniciar esta presentación entonces. Vamos a ampliar. Ahora sí creo que estamos con la presentación, ¿verdad? Sí, podemos iniciar, gracias. Gracias, Marita. Bueno, primero nuevamente mis saludos a la Facultad de Biología, a todos quienes forman parte de la organización de esta reunión virtual, a los amigos también de la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional, siempre ávidos de hacer, compartir estos esfuerzos, ¿no?, de difusión de, en este caso, bueno, los biólogos, ¿no?, que estamos prácticamente de aniversario con la facultad. Bueno, quiero presentarles ya de inmediato esta ponencia breve, y es justamente aludiendo al tema planteado, conservación y usos tradicionales de totora, Cyanoplectus californicus, ¿no? Todos conocemos un poco esta especie que es en nuestro querido lago Titicaca. Ocurre que en este tránsito, digamos, del conocimiento del lago, algunas especies las hemos visto tan comunes y otras también, por no verlas, así como en el tema de la rana, suponemos que se encuentra bien, ¿no? Entonces, ahí viene el hecho de que en este trabajo del lago y en nuestra vivencia personal aquí en Puno, hallamos en el lago esa especie y vemos lo que, si están observando en este momento, cosas como esta foto, ¿no? Donde justamente están los navegantes en balsas, algo que es algo tan común para la mayoría de puneños, pero que también no le hemos dado mucha importancia, ¿no? Y aquí justamente nace esta inquietud de saber qué más hay detrás de este tema de las balsas, ¿no? Porque como vemos en esta foto, está también una especie de estera que está en la parte media de unas varas altas. Esta foto es más o menos de los 1940, ¿no? Del archivo Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica. Y hay muchas fotos, ¿no? El mismo Martín Chambi también presenta algunas fotos similares. Y todo esto, pues, permanece en realidad oculta a nuestros ojos, porque ya no las vemos navegar así en nuestro lago. Y les decía, ¿qué es lo que viene detrás, no? Y nos acordamos primero de que el lago Titicaca, con los detalles que han planteado el mismo compañero, colega René, que acaba de hacer su presentación, nos ha comentado varias cosas del lago, su extensión, bueno, varias características físicas, algunas cosas químicas también que hay que saber del lago, que hacen posible la existencia de la totora y la existencia de lo que estamos observando ahora, de estas balsas, por ejemplo, ¿no? Y justamente en la Bahía de Puno es uno de los lugares donde más se concentran expresiones culturales, ¿no? La idea de lo que estamos presentando ahora es enfocarnos justamente en estas cosas que hemos visto como tradicionales, pero que en realidad terminan siendo conocimientos del uso de la totora. Conocimientos que hoy día, cuando buscamos cosas alternativas para los usos o para los mismos procesos de conservación, han quedado a veces atrás, ¿no?, olvidados en algunas comunidades, pero también yo diría vivos en la mente de la gente que allá vive, ¿no? Y eso pasa en las comunidades circunlacuses de la Bahía de Puno. Se estimaba por mucho tiempo, y todavía se cree que estos conocimientos son propios del pueblo Uro, cosa que hemos ido hallando que no es tanto así, ¿no? Recordemos que históricamente en el departamento los dos pueblos más antiguos que se hayan registrado han sido justamente el pueblo Uro, pero también el pueblo Puquina.
El pueblo Puquina se ha ubicado en casi toda la región, en todo el altiplano, ha generado grandes culturas como primero la cultura Pucará y luego el Tiahuanaco, ¿no? Y de Tiahuanaco vienen también los incas, tienen una raíz propiamente, sobre todo Pucará, ¿no? Todo más o menos viene en ese orden. ¿Y qué nos han dejado en el tiempo en el lago? Es una gran pregunta, ¿no? Y un poco a esto vamos en lo que vamos a mostrar hoy día. La totora es esta especie, como decía, conocida para muchos, pero que también no profundizada en su significado para la misma gente del altiplano. Muchos aquí mismo en la ciudad de Puno del lago solo vemos la imagen y pocos hemos navegado dentro, ¿no? Y en ese dentro está pues la totora, que estamos viendo ahí su posición taxonómica, ¿no? Justamente es ahora denominada Cyanoplectrus californicus, ¿no? Ya no Tatora se considera como una, bueno, un sinónimo, es aceptado el nombre de Cyanoplectrus californicus. Hay muchos autores que han trabajado en esto, hay antecedentes también en nuestra región de colegas, profesores nuestros incluso que han trabajado en el tema y que, bueno, hacen significativo la presencia de esta especie. Para términos de lo que vamos a presentar, no hay que olvidarnos que estamos en el ámbito de la cultura andina y de la tecnología andina. La cultura andina se diferencia de las demás culturas, no es extraordinaria porque todas las culturas tienen, digamos, su espacio extraordinario porque se desarrollan en un territorio, en un espacio ambiental que define muchas de sus formas, sus características, sus relaciones. Y esto también pasa con la cultura andina, ¿no? Que estaba apartada del mundo hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, ¿no? Por historia creo todos conocemos esto. Pero ha sabido conservar sus rasgos básicos en estos 500 y más años de presencia española, castellana. Tenemos todavía parte de sus lenguas, muchas se han extinguido inclusive de la presencia inca. La presencia inca en la Puno ha significado quechuización. Antes, en los 1200, ha ocurrido la invasión porque no había aymara en el altiplano, solo había, como les contaba, la lengua puquina, ¿no? Los puquinas y también de los la lengua de los suros, ¿no? De los que conocemos como poblaciones suro. Pero bueno, todos estos grupos comparten la cultura andina, que tiene esos rasgos particulares, ¿no? De, por ejemplo, la reciprocidad, la forma de organización, la forma de relacionarse con la naturaleza. Todo eso es parte de la cultura andina, ¿no? Y justamente producto de esto viene la tecnología andina. La tecnología andina en particular se mueve en lo que está marcado en la pantalla, en la parte inferior, en una dimensión técnico-empírica y una dimensión simbólica, ¿no? Cosa diferente a la cultura occidental, ¿no? La tecnología moderna no integra al hombre necesariamente con los objetos, ¿no? Nosotros los andinos le ponemos nombre a nuestro carro, le chayamos, ¿no? En épocas del año, aquí en particular en el altiplano, ¿no? El 6 de agosto muchos habrán extrañado ir a Copacabana para chayar su carro, ¿no? Para que me dure, para que me lleve, para que me cuide, para que me sirva, para que me dé trabajo también, ¿no? Pero en el mundo, digamos, occidental no chayamos carro, ¿no? Recibimos, compramos, regalamos, lo apreciamos, pero no hay esa relación como sí ocurre en nuestro caso, ¿no? Se hace parte de la familia, en nuestro caso, nuestro carrito, pero no ocurre así necesariamente en otras culturas, ¿no? Hay algunas en que sí también, no es un rasgo muy, digamos, extraordinario, pero es propio de los andinos, ¿no? Estas cosas justamente es lo que también hemos querido observar en este proceso. Entonces, no nos olvidemos, para la cultura andina hay una dimensión técnico-empírica y una dimensión simbólica que no podemos apartar, ¿no? Y esto ocurre sobre todo en las relaciones con comunidades, ¿no?
todos los que hemos estado presentes haciendo algún trabajo de campo de seguro, como hemos observado, hemos tenido relación con colaboradores, informantes, amistades, entrevistados, directivos de X comunidades, y siempre hemos tenido un espacio simbólico para reunirnos y conversar con ellos o compartir con ellos, y luego ese espacio simbólico nos ha dado pie a la práctica técnico-empírica, ¿no? Entonces es un rasgo muy importante a considerar en el momento de tratar con nuestras comunidades y en el momento de entender también sus creaciones. En cuanto a estos usos de la totora, hemos encontrado que todavía se practica en Trujillo, ¿no? En esa playa Huanchaquito, y en Huanchaco también, más al norte, hay todavía la existencia de estos, como le llaman ellos, caballitos de totora, pero hay asentamientos mucho más antiguos. Justamente en Huanchaquito encuentran una balsa muy, muy antigua, ¿no? Muy antiquísima esta balsa, en un entierro. También hay documentos que hablan de hallazgos en Tacna, en la historia de Tacna, pero que, bueno, el sitio ahora ha quedado en el lado chileno. Se habla también de poblaciones que han vivido en la orilla del mar y han tenido relaciones con el uso de la totora, y se dice, inclusive se estima por estos rasgos arqueológicos, que lo primero que hemos encontrado para dominar el mar, y en este caso para nosotros dominar o acceder a los recursos del agua, es justamente un medio que es en este caso la totora, porque aquí en el altiplano en particular sabemos no hay especies maderables, no podíamos hacer botes de madera, embarcaciones de madera, ¿no? Entonces lo que se encontró es justamente la totora, y es lo que han sabido usar y darle forma, darle uso nuestros ancestros, ¿no? En el altiplano, o sea, ya desde la llegada de los españoles, de el Inca Garcilaso habla de varios objetos hechos con totora, hablan de balsas, sobre todo, pero no se han fijado en las cosas más pequeñas, ¿no? En los aditamentos mismos de las balsas, no se han detenido mucho, ¿no? Quizás han visto de una manera más utilitaria el hecho de cómo cruzar el lago, cómo pasar algunos ríos, y ahí justamente estaban instaladas en las balsas. Se usaba inclusive como parte de la indumentaria, ¿no? En algunos lugares, no necesariamente en Puno, pero sí en zonas marinas, en el norte también. Aquí en Puno queda una danza que ya casi desapareció, muy poco se le ve, pero hay más o menos registros de 1950, 60, donde salen personas con su ropa que en parte está confeccionada con totora, ¿no? Lamentablemente ahora no lo vemos, ¿no? Y bueno, pero ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Qué pasa por los mercados, por algunas comunidades? Son justamente lo más común, lo que llamamos las quesanas, ¿no? Las quesanas están siendo aún reportadas, las vemos en los mercados. La población de Chimo aquí cerca es de las poblaciones que hace manufactura de estos enseres. Pero también, ¿qué sucede con las otras poblaciones, ¿no? Encontramos islas en Chuyuni, en Urostitino, que está mucho más adentro, islas hechas con los quilis de la totora. Y en cuanto a enseres, encontramos algunos objetos que complementan al panorama, que son las balsas, ¿no? Balsas, se construyen balsas todavía ahí transformadas para el uso de turistas. Pero ¿qué más hay allá, ¿no? Es nuestra pregunta. Bueno, Núñez habla también del reporte de algunos de estos enseres en las orillas de Puno, cerca, localidades cercanas a la ciudad. Las nombran nada más en la Gaceta Universitaria, ¿no? Se nombran usos como para techo, para vivienda, las quesanas, las balsas, ¿no? Que es de lo más común, como decíamos. Hidalgo hace un recorrido más adelante, buscando objetos, pero lo ve más desde un punto de vista de los arquitectos, ¿no? Como un material, ¿no? Pero no profundiza, por ejemplo, en los aspectos simbólicos. Así es que nos hemos ido planteando algunas ideas para explorar qué hay de estos objetos hoy día.
quisimos identificar estos enseres, descubrir también un poco, describir cómo se manufacturan, qué procesos tienen y reconocer qué aspectos simbólicos rodean a la hechura de estos enseres, ¿no? No nos hemos olvidado de la parte técnico-empírica que rodean los dos primeros objetivos y luego la simbólica, ¿no? Que hemos visto que es sumamente importante a la hora de hablar de este espacio que es el espacio andino. Entonces, les voy presentando lo que hemos observado y que les recordará a ustedes de sus tránsitos por estos lugares algunas vistas, ¿no? Aquí estamos en comunidades de Puno, participando de sus encuentros, también de espacios rituales, como vemos en la parte inferior. Aquí estamos en la zona de Capachica, en uno de sus lados, viendo cómo es esa planicie, y en los bordes se aprecia la totora. Más adentro está el macizo de totorales de la reserva del Titicaca, ¿no? que comparten muchas de estas poblaciones, ¿no? Pero también en los bordes de muchos lugares en el lago se tiene esa planta, ¿no? Y en ellas justamente también subsisten las personas que tienen estos conocimientos. Hemos encontrado en la zona de Paucarcolla, por ejemplo, miren, una balsa, esta es la manera natural, es en la reserva Titicaca para quienes laboran en la reserva, pues es muy común, pero no nos olvidemos quienes no estamos dentro del lago, viviendo, trabajando en el lago, de que en esta zona es justamente, y aquí casi en toda la bahía, también en el lago de Chucuito, todavía podemos observar balsas para trabajar, ¿no? No para el turista, es decir, no con fines comerciales, sino con fines de trabajo, porque ¿cómo acceder a la totora si no es en balsa? Porque también sabemos de que se accede mediante canales, ¿no? Pequeños y estrechos canales. La balsa se adecua perfectamente a esta necesidad. A la derecha vemos una puerta de totora. Es algo que no sé que no siempre se reporta, pero ahí está la puerta de totora. Es algo que han creado nuestra gente, ¿no? El techo también de totora. Hemos hallado estos otros dos enseres, la quesana, que es conocida, pero no exactamente las quesanas que vemos en Chimú, sino las quesanas hechas en estas poblaciones, porque hemos visto cómo todavía se usa la quesana como parte de las camas, ¿no? Tienen sus propios fines. A veces también se usa como cobertores, ¿no? En algunas zonas, o a veces para completar algún sueño, un techo que se ha caído o quemado. Se usa todavía, y nuestra gente conoce muy bien la técnica de preparación de estas quesanas. Tenemos a la derecha algo que le llaman quesana de fila simple, ¿no? No hay un nombre exacto, porque en algunos lugares le llaman también quesana, siendo de como una continuidad de tallos, ¿no? De totora. Están atravesados por hilos, unidos por hilos a diferentes distancias, y a veces se usa esto por las personas que ingresan al lago para hacer una vivienda, ¿no? Se pueden hacer, cubrir los techos a manera de una calamina. Y es interesante el uso porque impermeabiliza realmente, no permite que pase la lluvia, ¿no? En el uso de estos enseres. Hemos visto todavía las cicalinas. Yo sé que este nombre no todos lo han podido escuchar, pero lo que llamamos la vela, el que estaba en la primera vista que observábamos al inicio de la presentación, todavía existe en algunos lugares, muy guardadito. Algún abuelito confía todavía en esto que le llamaríamos la vela para su balsa, ¿no? Bueno, el nombre es Icalo o Icalina, ¿no? El ceje está a la derecha, que ya es poco usado, solamente lo encontramos en algunos puntos en Capachica, propiamente en Yapura, ¿no? ¿No? Casi ha desaparecido esta tecnología del uso de los ejes. De seguro que algunos de los que nos escuchan, si conversan con sus papás, sus abuelitos, les contarán, ¿no? Porque hace no mucho tiempo, un par de decenios de repente a más, todavía nuestros papás seguían guardando la papa, la oca,
chuño y otras cosas en cejes, ¿no? Que se hace con la totora misma de una manera similar a la que se trabaja las fresanas, se hace esta estera que luego se cierra, ¿no? Y se comporta como un cilindro, pero ahí se usa también algunas otras plantas para almacenar, pues, y evitar que algunos gusanos que hayan entrado se queden o vayan a pasar al resto de los alimentos, ¿no? Es, yo diría, algo todavía por explorar, ¿no? La manera en que se usaban los ejes. Los chumpis, que quedan desapercibidos, ¿no? Porque cuando no hay totora, o perdón, cuando no hay paja, porque aunque no lo crean, la paja no es algo que está ahí botado en el campo, hay que usar algunas especies particulares para estos enseres, se utiliza el chumpi, ¿no? De totora. Entonces se trenza, como ven a la izquierda, es un trenzado en plano, a mano, naturalmente, y tiene la finalidad de ser la cinturita del molde del queso, ¿no? Es como una faja, por eso le llaman chumpi, como una faja con la que se le da forma al queso, ¿no? También hay una estera simple, ¿no? Simplemente los quesitos que vienen de la zona de Huata, Coata, vayan ustedes a comprar a esas ferias, o si no se han fijado, cuando pasen en el mercado, algunas señoras nos ofrecen el queso, y está hecho pues con totora, ¿no? Ellas saben cómo escoger la totora, se escoge una totora muy suave, joven, maleable, y simplemente con los deditos se abre y se le da forma rápida a esta estera, ¿no? Que nos ayuda justamente para formar estos quesos, ¿no? Existen las chuclas de totora todavía, ¿no? No para uso comercial como en las islas de visita para turistas. Hay poblaciones de nuestras orillas que a la hora de entrar en el lago justamente buscan una habitación, y de manera natural en los quilis, en los pequeños promontorios, los mocos que están dentro del totoral, construyen su chuja de totora, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Las puertas de totora, ahí la vemos más de cerca, con unas varas nomás. Las varas, las maderas, varas, troncos son cosas muy preciadas en el lago y por estas comunidades. Entonces, lo que vayan a hacer es quizás sencillo, pero requiere de manejar bien estos recursos que son tan escasos. La balsa es la reina, diría yo, de estos enseres y construcciones que se hacen con totora. No ha sido muy descrita o ha sido pasada a veces ligeramente su conocimiento de manufactura, pero es valorable y es bien interesante cómo es que las poblaciones circunlacustres tienen ese conocimiento, ¿no? Si nosotros les diéramos la oportunidad, sé que muchos harían ya su balsa, ¿no? No dudarían en hacerla. Lo que está pasando es que están siendo reemplazadas por los botes de madera desde hace mucho tiempo, pero a la hora de atravesar los totorales no hay otra sino es la balsa, ¿no? Si vives cerca o frente a un macizo de totora, es la balsa el medio de transporte que debes utilizar, ¿no? Los techos de totora, que a veces los vemos como algo vetusto, viejo, antiguo, son parte de toda una tecnología, amigos que nos están escuchando, ¿no? Es una técnica que se utiliza para armar estos techos. En realidad ellos no dicen voy a construir, dicen voy a tejer, voy a coser mi techo, ¿no? Porque justamente en la hechura se practica una especie de cosido de la totora en estos techos, ¿no? Tienen sus propias herramientas también para elaborarlos, construirlos. Hay como dos tipos, ¿no? El de la izquierda, como vemos, es en la zona de Huerta Guaraya. En la zona de Capachica es distinto, es más, digamos, como más elaborado, más trabajado, ¿no? ¿Ya? Pero tienen otros componentes, no es solo la totora, ¿no? Tienen algunas otras gramíneas que permiten que el techo sea más ligero, más compacto al mismo tiempo, pero igual de útil, ¿no? La base principal ahí es la totora. Acá vemos un cuadrito que les he armado para que observen. En la zona de Puno encontramos 4 o 5 de estos enseres, en Pocarcolla también un número similar. Y en la península de Capachica hay muchos más enseres. Casi el total de lo que hemos visto se observa allí en Capachica.
Entonces, estas poblaciones todavía conservan estos conocimientos, los saberes, las prácticas que están en torno a estos enseres, ¿no? Aquí vemos también una figura que nos ayuda a entender. La jezana es común, ¿no?, a estas localidades, las balsas también, los techos de totora también. Muchos de ellos ya no se están renovando también, eso hay que decirlo. Pero en las zonas de Capachica, también en Huata, Coata, todavía podemos observar cómo se van renovando, ¿no?, los techos. Sin embargo, en la mayoría de casos, pues ya se está cambiando desde hace rato con calaminas. Es más, ya no se construye casas de un piso, sino de dos, tres pisos. Algo que sucede ahí, pero que también un poco nos hace recordar que es importante hablar de estas tecnologías, ¿no?, tradicionales. Parte de las herramientas, ¿no? La vara a la izquierda, la más larga, es con lo que navegamos en el lago, ¿no? Sea bote o sea balsa, utilizamos esa vara grande, que ahora sobre todo es eucalipto, pero el eucalipto es muy pesado, ¿no? Entonces antes usaban otras fuentes para esta vara, ¿no? Tenemos también en el número 2 el instrumento con el cual cortamos la totora, es simplemente una vara con un cuchillo forjado, no un cuchillo de mesa, un cuchillo forjado en la parte inferior, con lo que nos ayudamos para hacer estos cortes. Están los gargatos, como ellos le llaman, que son esa especie de ganchos para jalar las hoguillas, tensar las hoguillas, sobre todo en el tema de balsas. Tenemos los carrillos, que son esa especie de cuchillo que parece una hacha de mano, ¿no? Las cuerdas, que se hacen con diferentes fibras naturales, una especie de agujas, y abajo una especie de mazo, ¿no?, que también se extrae de una especie que está en los cerros, ¿no? Más o menos aquí hay una idea de cómo se preparan las jezanas. Se hace el tendido de unas sogas, tiene que ser un lugar plano. Se hacen, hemos visto en algunas islas, pero en las orillas, en las comunidades, en los lugares de pastoreo se busca un lugar plano y ahí simplemente se procesa la totora, ¿no? Bueno, es un poco largo de trabajar. Acá vemos el tema de las cicalinas, ¿no? Las cicalinas, que les decía, es de solamente una hilera de tallos. Se traspasa con agujas, con yauris, ¿no? Se hace más o menos con mucho criterio, se buscan los puntos medios de estos tallos, pueden tener varias formas, a veces son trapezoidales, pueden ser rectangulares, dependiendo del fin, ¿no? Si vas a utilizarlo esto para una vela, hemos visto que puede ser inclusive romboidal, ¿no? Entonces, normalmente son rectangulares, ¿no? El resultado y bastante grandes, ¿no? Y eso nos hace recordar de que la calidad de la totora es importante, ¿no? Cuando hay, en estos momentos de sequía, por ejemplo, no hay buena totora, cuando tenemos más lluvia, mejor nivel de agua, hay mejor totora, totoras más largas, más resistentes, que son útiles para trabajar estos enseres, ¿no? ¿Ya? Entonces, puede ser los temas económicos, los cambios de tecnología, los que están erosionando estos saberes, estos conocimientos, pero también la parte ambiental es importante, ¿no? Si el material ya no está, si las condiciones ambientales degradan el sitio o transforman la manera en que se presentan normalmente, lo que va a pasar es que también ya no vamos a tener materiales adecuados para esto, ¿no? El borde es bien interesante en las cicalinas, porque las cicalinas se cose el borde, ¿no?, con las totoras, con ayuda de una soguilla que se hace también a mano. Es muy interesante verlo de cerca, ¿no? Bueno, las esteras, los chumpis que les mostré también en las vistas. Acá les damos un poquito los pasos que ellos realizan para manufacturarlas, son cosas sencillas, son cosas de diario. Mientras están hablando ya terminaron el chumpi, ¿no? O ya hicieron la esterita para el quesito, ¿no? Aquí hay una idea de cómo se trabaja las balsas, hay un corazón, ¿no?, aquí en el centro. También hay una superficie que se trabaja previamente antes de colocar, digamos, los amarres de totora.
que van a formar el cuerpo, ¿no? Las dos patas, como le llaman ellos. Todo esto se amarra, se integra y queda el cuerpo básico, que está en el número 5, ¿no? De una balsa. A esto se aumentan las pillas, que son esa especie de bordes en la parte superior de la totora, perdón, de la balsa. Y finalmente queda la forma, ¿no? ¿Ya? Algunas instituciones inclusive muestran una balsa en la forma en que la hacen en el lado boliviano, pero aquí en Puno, que creo que tiene mucho que ver con las condiciones de navegación y los lugares donde usamos las balsas, las hacemos así, ¿no? Como se ve en el número 10 en la parte inferior. No termina en punta muy, en un ángulo de 40 grados, así más o menos que como terminan sus balsas en el lado boliviano, sino es como la estamos observando, ¿no? Eso es importante porque también es parte de la identidad de nuestra gente, ¿no? Aquí estamos mostrando un poco el proceso de cómo se techa, se parte de esta estructura de varas, palos que se consigue, les decía, con mucha dificultad porque no es común encontrar esas varas. Se va colocando una primera fila de cresanas, tienen su propia medida, ¿no? Que hemos encontrado es la chulla, una primera, una segunda y hasta una tercera fila de chullas, de esos amarres de totora. También superior, todo es cosa que no hay que trabajar rápido, uno se da con estas cosas. De por qué para techar, sea en ciudad o sea en el campo, se necesita gente. Y gente alegre, ¿no? Porque se techa ya siempre con alegría, ¿no? Siempre es en medio de una fiesta, siempre hay alguien que está pasándonos un poco de agua, siempre se ha empezado con un poquito de comida para compartir, siempre hay una señora que está repartiendo algo de coca para los que trabajan, para el maestro, porque hay un maestro constructor. Así vean que sea sencillo, hay un maestro constructor que es como en la ciudad, cuando nosotros armamos la casa, contratamos a alguien que conoce los materiales, todo, ¿no? Entonces, algo similar es también para todo lo que estamos viendo, es así, hay gente experta en este tipo de cosas, ¿no? Aquí hay otro tipo de techo, que es el techo más en el lado de Capachica, les decía, más compacto, otras capas, se usa inclusive los tallos de trigo para la cubierta final. Tienen acabados especiales con varios elementos que alguna vez estaremos conversando con algún grupo interesado de repente. Una chujla de totora se hace así como en el número 1 con unas varas que se arman en... Esto recuerda a las construcciones de los indios norteamericanos, ¿no? Entonces se arma todo esto, una especie de cono. Esos círculos son hechos con varas también que se calientan, ramas que se calientan para darle forma, se amarran fuertemente y se va cubriendo en 2-3 capas este cono, ¿no? Y son instalaciones bien calientes, ¿no? Bien calientes, protegen de la lluvia y hay que saber ubicarlas también, ¿no? No se colocan en cualquier lugar. Bueno, y terminando de repente con los aspectos simbólicos, ¿no? Las comunidades tienen sus creencias. A veces, como en esta reunión, vemos una cruz alrededor de la cual están ellos reunidos, ¿no? Pero en realidad es el sitio donde estaba una huaca, probablemente, ¿no? Es un sitio que todas las comunidades tienen. En casi cualquier parte de Puno vamos a encontrar su huaca, su pacarina, vamos a encontrar... Eso es muy importante porque es parte de la identidad y es algo que los une, ¿no? Y a veces soluciona esta unión, esta integración, soluciona los problemas internos que puedan tener, ¿no? Entonces hay que recordar que entrar al lago para sacar totora no es así nomás, ¿no? Hay una serie de peligros que pasan quienes navegan, ¿no? Diariamente. Subir a la balsa por alguna situación, el viento, un movimiento del lago, podrías caerte y de repente, aunque vivas en la orilla del lago, quizás no sabes nadar, ¿no? Entonces, o caes en un lodazal, en un pantano que te jala hacia el fondo. Entonces, la gente sabe muy bien por qué hay que entrar con respeto al lago. Y eso lo conservan, ¿no? Hay deidades en torno al totoral, dentro del totoral, que ellos van respetando siempre, ¿no? Por eso siempre hay esta
Unos le llaman quintucha o quintus simplemente, ¿no? Antes de entrar al lago, cogemos un manojito de hojas de coca y pidiendo permiso para la tarea que vamos a realizar, entramos, pulverizamos brevemente las hojitas, otros la mandan también enteritas, y con nuestro aliento, que es como nuestro aliento de vida, se entrega al lago, ¿no? Al lago y las deidades que viven en el lago, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas son los elementos simbólicos, ¿no? Una vez vi cómo alguien estaba armando su balsa, ¿no? Estábamos un buen rato con él conversando y nos sentamos a tomar una gaseosita porque había un sol fuerte, ¿no? Mientras conversábamos, y él le dio a la balsa un poquito, ¿no? No lo chaleó, ¿eh? No lo chaleó, sino le dio. ¿Y por qué haces esto? Le dije, ¿no? Es que ya es, pues ya es, o sea, ya es balsa, ¿no? Faltaba terminarlo, pero ya era una balsa. O sea, ya era un ser, ya estaba vivo, para decirlo de una manera. También tiene sed, dijo, ¿no? Entonces, más o menos esto lo que nos hace comprender cómo nuestra gente ve en sus creaciones algo que los compromete con algo vital, ¿no? O sea, no es un objeto, no es algo que compras y mañana lo vendes por 5 soles más para sacarle ganancia, ¿no? No es así, ¿no? Es algo que te compromete realmente, ¿no? Entonces, ese espacio ritual, ese espacio simbólico para términos de conservación es algo que es sumamente importante, ¿no? Invalorable, porque le da al objeto, la creación y al recurso propiamente, le da un plus, ¿no? Que no hallaríamos en los textos, en nada, ¿no? Y bueno, esto, como les contaba, se hace iniciando una jornada, durante la actividad, participan las personas, los que construimos, el que jala la totora, el que está pidiendo el material, o sea, se integra a una especie de comunidad que hace parte para que nazca ese nuevo objeto que puede ser el techo, la balsa o una jesana, todo, ¿no? Aquí estamos viendo cómo lo hacen. En el centro están los materiales, ¿no? Las herramientas. Y alrededor estamos las personas formando parte de este encuentro, ¿no? Aquí somos todos iguales. La totora, la soga, el carrio, el gargato, el maestro, el hijo del maestro. Todos somos iguales acá. Porque en paz y en conversación tenemos que trabajar para tener un buen producto. Y este buen producto también nos permitirá hacer un buen trabajo, nos cuidará, nos va a durar todo esto, ¿no? Nos va a ayudar también a entrar en armonía con los demás. Entonces, este elemento es indisociable, ¿no?, de la parte técnica. No, es difícil hablar de hacer uno de estos objetos, de construir, si no hemos valorado también esto, ¿no? Es importante darle su lugar. Y bueno, aquí también recordamos el tema de que estas son creaciones compartidas, ¿no? Es un poco el hallazgo, ¿no? Entre el pueblo puquina y el pueblo uro, ¿no? Y ahora también compartidas con los quechos y los aymaras, ¿no? Pero recordemos que nuestra población originaria ha sido quechuizada. Es como hoy día nosotros, muchos de nosotros que somos de Puno, nuestros papás provienen de alguna comunidad cercana, ¿no? O lejana. Entonces, venirnos aquí a la ciudad, haber entrado en este mundo, nos hemos olvidado del idioma originario y hablamos español, ¿no? O castellano, como que en realidad es el nombre, ¿no? Pero no hemos dejado de ser andinos, ¿no? No hemos dejado de ser. Y eso ha pasado también en tiempos incas, ¿no? O sea, quechuizado sobre todo en la población de Capachica, del norte. Todo lo que ahora conocemos como zona quechua es una población que en su momento habló puquina, luego aymara y terminó hablando quechua. Y hoy día también habla el castellano, ¿no? Y en el sur, el lado aymara igual, ¿no? Hablaban puquina, hablaban uro y también se han aymarizado cuando han llegado los aymaras en los primeros siglos del milenio pasado. Y hoy día también hablan con nosotros todos castellano, ¿no? Compartimos también estas cosas, ¿no? Esos son parte de los procesos que hemos pasado y atravesado todos nosotros, ¿no? Bueno, entonces es difícil, como les decía, separar esto, pero al mismo tiempo se hace interesante. Yo creo que nos lanza a entender mejor a nuestra gente, sus creaciones y valorar los conocimientos, ¿no? Ya no hablemos de saberes, hablemos de conocimientos,
porque se basan justamente en el conocimiento del material, en el conocimiento de su naturaleza, de su diversidad, en el entendimiento con las personas, ¿no? De una manera más profunda que solo un contrato a veces, ¿no? Bueno, entonces estamos ya terminando. Les agradezco bastante por este espacio a la facultad y felicitarlos por la inquietud que han tenido, agradecer siempre a estas poblaciones que nos comparten las cosas que practican, sus conocimientos en espacios muy íntimos, y naturalmente a los amigos de la reserva también, que en muchas cosas han sabido entender estas poblaciones, y a todos quienes hemos pasado también por nuestro lago, ¿no? Todos los egresados de la facultad que estamos hoy día de fiesta recordando este aniversario. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, David, por la información brindada hoy. Realmente es un tema muy interesante cuando hablamos del aprovechamiento de un recurso tan importante que tenemos en nuestro lago y sobre todo en la Reserva Nacional del Titicaca. Agradecerte y ya también como parte final de las exposiciones y de la información brindada el día de hoy en este primer seminario virtual de investigaciones en ecología y medio ambiente, ya entrando a la parte final, vamos a invitar a la doctora María Ballenas Gaona. Ella es la coordinadora del programa de Biología Ecología, para que nos pueda brindar unas palabras previas a la clausura de este evento. Doctora María. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha, Marita? Sí, se escucha y se ve perfectamente. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los participantes y organizadores de este seminario virtual de investigaciones de pregrado en Ecología y Medio Ambiente, coorganizado por la Facultad de Ciencias Biológicas en su programa académico de Ecología y también en coorganización con la Gerencia Regional de Gestión de Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno. Justamente en el marco de la firma de convenio que tenemos con el Gobierno Regional y la Gerencia de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, es que hace factible y posibilita generar este tipo de alianzas estratégicas entre ambas instituciones para un trabajo más organizado, un trabajo sinérgico entre estas instituciones, y hace posible, por ejemplo, la organización de estos eventos que no son solo académicos, sino que además permiten conocer un poco más de nuestra región, de nuestros recursos naturales, de nuestros ecosistemas, y darlos a conocer a toda la población, ¿no? Permítanme, a nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas, que justamente estamos también en el marco de celebraciones por nuestro 47 aniversario, a nombre de todos los docentes, estudiantes y personal administrativo del programa de Biología y Ecología, agradecer y felicitar a todos los expositores que hoy y ayer han compartido todas sus experiencias de investigación con importantes aportes para la región Puno en cuanto a temas de conservación, de gestión de recursos naturales, ecosistemas terrestres y acuáticos, lo que permite, por ejemplo, plantear futuras investigaciones con una misión, ¿no? que tenemos todas las instituciones involucradas en el tema ambiental en Puno, que es buscar y plantear alternativas de solución a nuestros problemas ambientales y de recursos naturales en nuestra región Puno, ¿no? Asimismo, quiero aprovechar y agradecer también al doctor Edmundo Moreno Terrazas, que ha presidido la comisión organizadora de este primer seminario virtual de investigaciones en pregrado con temas de ecología y medio ambiente, y a todo su equipo de trabajo. Yo mencionaba que este evento se hace posible gracias a esta firma de convenio entre estas dos instituciones, como el Gobierno Regional y la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Sí, y sin...
Sin antes despedirme, quiero por favor también invitarlos desde ya a los próximos eventos. El más cercano que tenemos es el Seminario de Educación Ambiental, que se realizará los días 11 y 12 de noviembre próximo. Y esperamos contar también con su participación y aportes, porque creemos que las instituciones deben trabajar colaborativamente para generar mejores oportunidades de desarrollo sostenible, que es una misión de todas las personas, ¿no? Muchísimas gracias a la comisión organizadora, y bueno, agradecer nuevamente y felicitar a todos los expositores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María. Gracias por las palabras, y siempre conmemorando este 47 aniversario de nuestra facultad. Estamos ahora con el ingeniero Alfredo Loza, quien en representación del ingeniero Santos Ramos Copa, gerente regional de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno, va a clausurar este evento, este primer seminario en investigaciones de ecología y medio ambiente. Ingeniero Alfredo, le damos la bienvenida. Su micrófono, por favor, ingeniero Alfredo. Ya, buenas noches, ¿me escucha? Ahora sí, perfecto, buenas noches, bienvenido. En primer lugar, agradecer a la comisión organizadora, a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano, a la persona de la doctora María Isabel Ballenas Gaona, como coordinadora del programa de biología, por este magnífico seminario virtual que han realizado por aniversario de 47 años de la creación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano, 47 años que están al servicio de la sociedad, todos los egresados que en estos momentos vienen desempeñándose en la actividad pública y privada. Para ellos, mis sinceros agradecimientos y felicitaciones, que continúen con esos éxitos que vienen desarrollándose en estos momentos, en el bien de la sociedad y con una proyección social hacia la sociedad civil. Creo que estos dos días han sido eventos y actividades, ponencias de mucha importancia que seguramente los que han asistido y han participado se han llevado una magnífica oportunidad de querer aprender mucho más y más, ampliar todos sus conocimientos que han aprendido a lo largo de estos dos días. Por eso felicitamos a todos los expositores de estos dos días, en la persona del doctor Edmundo Moreno, a mi tocayo Alfredo Loza, Edwin, y que lo conozco como amigos muy personales, que son a Willy Maldonado, y a todos los que han participado a lo largo de estos 12 días de exposición en sus temas diferentes de sus especialidades que han desarrollado. Creo que eso ha sido una magnífica oportunidad de la facultad, en que tenemos un convenio, efectivamente, un convenio marco en temas de capacitaciones como se han llevado a cabo, y posiblemente vamos a hacer un plan de trabajo para hacer experimentos y temas de investigación que son necesarios, muy necesarios, para que se proyecte hacia la sociedad al servicio de la comunidad. Dicho esto, creo que la gerencia viene desarrollando una serie de actividades también por lo que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro lago sagrado de los Incas, que es la maravilla del mundo para nuestro departamento, para Puno, que es lo que más representativo que debemos de cuidar. Ejemplo, el día de ayer también se ha llevado un evento en lo que es con los jóvenes, ¿no?, denominado lo que es Declaratoria de la Juventud Lago Titicaca, ¿no? Constituyen todos los jóvenes que se vienen agrupándose en defensa de nuestro lago Titicaca en contra de la contaminación. Para ellos también han sido felicitados, y va a ser un fortalecimiento para la gerencia y para el gobierno regional, de que los jóvenes también ya vienen tomando esta conciencia ambiental del que nosotros debemos de promocionar hacia adelante, como los tres niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales.
fundamentalmente con la participación de la academia, ¿no? En consecuencia, quiero aprovechar en estos momentos también para invitarles a la Semana Climática 2021, que se desarrollará del 27 al 30 de septiembre del presente año. Estamos realizando esto con la coordinación de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional, la Gerencia y todas las instituciones a nivel nacional. Va a ser una magnífica oportunidad para ver los avances, prioridades hacia la implementación multisectorial, multinivel de nuestro desafío climático de la NDC, que se va a desarrollar compartiendo con todas las experiencias del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y los gobiernos locales. Eso va a ser disertado a lo largo de estos dos, del 27 al 30 de septiembre, cómo es que nosotros al 2030 nuestro desafío climático tiene que ser abordado, ¿no? Entonces, esta invitación se hace extensiva, aprovecho este espacio en el cual, en la página web de la gerencia y sobre todo de la Dirección General de Cambio Climático, del Ministerio del Ambiente, estará colgado en la página web todo lo que es el enlace para que se participe activamente en estos temas a lo largo de lo que es la Semana Climática 2021 del 27 al 30 de septiembre. Creo que ya han puesto todos los expositores en el cual básicamente nos interesa mucho a las autoridades, ¿no? Yo voy a ser partícipe del informe que han realizado los dados de estos dos días al presidente del gobierno regional, al gerente de recursos naturales, para que esto se tome en cuenta muy de cerca, de tal manera que también aparezca en sus planes de desarrollo en los próximos años, ¿no? Eso se hace anteladamente el tema, lo que es el tipo de planeamiento que se consta a la Comisión Ambiental Regional, en el cual es un espacio de participación y el cual también se prioriza algunas acciones para que esto sea una realidad, fundamentalmente los temas de investigación que nos interesan en estos momentos. El tema de diversidad biológica, el tema de cambio climático, el tema de forestales, etcétera, ¿no? Y entonces, esa es la pérdida de cobertura vegetal, todo eso sí creo que tiene que abordarse desde nuestra academia, lo que es la Universidad Nacional del Altiplano, en sus diversas facultades, específicamente lo que es la Facultad de Ciencias Biológicas. Dicho esto, a nombre del gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente, en la persona del ingeniero Santos Ceballos, Rodrigo Santos Ramos Copa, agradezco a cada uno de ustedes, al doctor Edmundo, a María del Carmen, María Isabel y todos los que están presentes en estos momentos para que esto sea un éxito total y que no sea la primera, aprovechando nuestro convenio que tenemos, vamos a seguir desarrollando más exposiciones, más quizás a lo largo ya teniendo por esta pandemia que estamos desarrollando, lo que es virtual, quizás en los próximos años ya vamos a ser de manera presencia física, tanto en la universidad como en el mismo gobierno regional. Nuevamente agradezco a cada uno de ustedes y va a ser presentado con un informe global al presidente del gobierno regional de todas estas acciones que han desarrollado. Nuevamente agradeciendo a cada uno de ustedes y doy por clausurado este evento magnífico que han desarrollado, que es el primer seminario virtual de investigación en ecología y medio ambiente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero Alfredo, en representación del gobierno regional, por sus palabras y por haber clausurado este evento. Ya finalmente, las palabras de despedida y agradecimiento por parte del del doctor Edmundo Moreno, ya para terminar con la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marita. Distinguido colega y amigo Alfredo Loza, distinguidos colegas que están presentes, los miembros de la comisión, saludo al público con mucho afecto y decirles pues que nos complacemos en que estos dos días hemos tenido jornadas verdaderamente muy, muy
valiosas, ¿no? De conocimiento, de experiencia que los profesionales, los especialistas han compartido con todos nosotros, ¿no? Sin ninguna restricción, ¿no? Han sido muy amplios, nos han mostrado temas que no solamente para el campo de la biología, ¿no? Sino para toda la sociedad. Hemos tocado temas en el área de botánica, en el área de zoología o de fauna, hemos tocado temas ambientales y, bueno, hemos tocado temas muy, muy particulares que nunca, creo que pocas veces se pueden presentar, como es el caso de la rana, del titicaca, ¿no? Del oso andino, ¿no? Que revaloran nuestros recursos. Eso yo creo que es algo muy valioso, así como las otras ponencias. Tiene una ponencia de una joven colega acerca de la quenua. Caramba, yo creo que esperemos que esto complazca y seguramente esta grabación va a servir en el futuro para las clases de los estudiantes y otros profesionales que pudieran recordar, ¿no? Ni qué decir de los peces. Hemos tenido una excelente exposición, riquísima en información y en datos sobre los peces del lago Titicaca, ¿no? Muy, muy, muy reconocido a todos los ponentes que han compartido con todos nosotros sus valiosos conocimientos, y creo que ha sido a un nivel en el cual toda la comunidad puede presentar. Ojalá la universidad pudiera repetir estas charlas en su canal de televisión en algún espacio, ¿no? Para que puedan toda la sociedad ver el aporte que tiene la Facultad de Ciencias Biológicas a través de sus egresados, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto a responsabilidad social, los egresados, ¿no? Con la orientación de los profesores, están contribuyendo en investigaciones, ¿no? Esto también estoy seguro que el ingeniero Alfredo Loza y los especialistas de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente estarán tomando nota, ¿no? Para incluirlo en sus planes, para poder trabajar juntos en bien del desarrollo regional. No me queda nada más que agradecer eternamente a los ponentes por su desprendimiento al compartir esos valiosos conocimientos que tienen, a la comisión organizadora, a la facultad, que está cumpliendo un aniversario más, y sin lugar a dudas este evento le da mucho realce a este aniversario más. Al gobierno regional por respaldar este trabajo académico que estamos haciendo, particularmente a la gerencia, ¿no? De recursos naturales y gestión del medio ambiente, ¿no? Entonces, a la comisión, ¿no? Que sin lugar a dudas se han dedicado, hemos planificado, hemos ejecutado, y ahora queda nada más pues que preparar un informe acerca de esta acción. Agradecerles a todos los participantes, ¿no? Por su asistencia a esto, y decirles pues que estamos siempre en coordinación con ustedes para poder trabajar por la universidad y la región. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, muchas gracias.